lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Aquí nos encontramos en la TLP Weekend de La Victoria y me acompaña nuestro amigo Zebra. ¿Qué tal, Zebra? ¿Cómo te encuentras esta primera vez en TLP? Bueno, ¿emocionado? Sí, a ver, siempre es bonito, ¿no? Venir a tu isla, darte a conocer dentro de ella y, bueno, sobre todo, ¿no? Tener una oportunidad dentro de una gran empresa como es TLP, pues no la tiene todo el mundo, no la tienes todos los días. Y bueno, con ganas de que empiece, con ganas de ver cómo juegan los dos equipos que, bueno, han llegado a esta final, son Última como equipo principal y Última Academy como segundo equipo. Así que bueno. Sí, son dos equipos que ya la última vez volvieron a jugar otra final, en este caso otra vez han repetido. A ver si incluso a lo mejor está repetitivo, pero bueno, es lo que actualmente ocurre en la escena canaria de League of Legends. Y bueno, veremos lo que nos depara esta final, que yo espero que. Las anteriores han sido un poquito más, no tomadas a risa, pero sí es verdad que, claro, es tu equipo A y el equipo B, como se conocen un poco, pues no vas a tomártelo de una manera más seria y demás. Pero bueno, me han comentado, he estado hablando con los chicos y demás, que la Academy viene con ganas, que dice que le va a ganar el equipo principal, podríamos llamar. No sé cómo opinarías tú, pero vamos, que yo creo que es posible también. Bueno, las Academies al final están para formar jugadores, para ser los mejores y que al final acaben siendo mejores que el roster principal. A lo mejor ya ha llegado a la hora, a lo mejor hoy vemos cómo la Academy supera a los chicos mayores, por así decirlo, pero aún tienen que jugar, aún tienen que meterse en la directa del invocador y aún tienen que desarrollar pues mínimo dos partidas en este mejor de tres que vamos a tener como final. Recordamos, ¿no? Pues estamos aquí en esta TLP Weekend. Sí, en esta TLP Weekend de La Victoria, que es posible gracias al Ayuntamiento de La Victoria, sí. Intech y al área de 2030 del Cabildo de Tenerife. Y bueno, un poco ahí poniéndonos en patrocinios y demás. Muy contento. Sabemos ya que probablemente esta sea una de las últimas. No sé si en TLP Weekend, pero al menos en las TLP Weekend, una de las últimas escenas de League of Legends, ya que probablemente en la próxima no tengamos otra final de al menos este juego. Hay que dar paso a otros eSports, yo creo, no sé qué opinas, pero a mí me parece bien meter Counter-Strike, meter otro tipo de tal, porque bueno, no puedes abarcar todo en un lugar. Sí, así. Incluso ahora estamos viendo bastantes juegos como Rocket League, que está dando un gran impulso, dado que es un juego muy dinámico y es como el sucesor del FIFA, por así decirlo. FIFA, que también es otro oculto, mucha gente le gusta, lo juega, pero se queda más en el casual, ¿no? Todavía no está esa puntilla de despuntar todavía para ser un gran eSport. Se está intentando, pero todavía se queda en el intento. Sí, está claro que al final, bueno, no sé si por una o por otra, el League of Legends ha estado siempre en el top. Y bueno, creo que vamos a entrar en breve en Piggy Bans. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Del equipo, bueno, vamos a ver, no sé, ¿no? ¿Cómo quieres diferenciarlo? Última y Academy. Última y Academy. Sí. Última y Academy y corre. Y nos quitamos de problemas aquí. Bueno, pues primer baneo de Jarvan para Última.
Y bueno, veremos cómo plantea la partida, porque bueno, ha habido un montón de cambios del meta. Sí. En verano TLP, la Mondain era la risa, probablemente. Ahora puede ser igual, ha cambiado, porque había la de Carris, Baru, también Kai'Sa, Chai y demás. Pero bueno, también se puede aparecer algo tipo, me vi el otro día ayer a la de Carris. Los ganadores no se esconden. Por su vaina, así que sigue siendo lo normal de que lo veamos. La tendencia ha vuelto a eso, a los tiradores, a el daño sostenido, a intentar no tener una línea de burst en la calle inferior, sino más una línea controlada. Pero cierto es que, por ejemplo, Kai'Sa, que ahora vemos baneada con Jhin, están siendo los dos pilares dentro de lo que es los AD carries de Early, por así denominarlo, los que tienen gran impacto en esos primeros compases. Y bueno, Urgot, que también había sido baneado, Urgot, que se empezó a ver de repente en China, en la top lane, y dijeron, vaya, está muy fuerte. Está muy fuerte y bueno, Urgot está muy fuerte, Kai'Sa que... ¿En serio? Antes de escalar de 15 al 18%, se ha estancado en 15, eso lo único realmente que hace es un poco stackear, o sea que su late llega un poquito más tarde, es un poco... bastante malo para el campeón, porque obviamente el early del campeón no es igual que un Varus, que te puede hacer más preso en el lane y demás. Pero bueno, sigue siendo la Kai'Sa que es late, si tiene 4 hits se puede reventar. Bueno, van de Shen, antes de la semifinal hizo muy bien flujo, pick de Alistar porque está muy fuerte, la verdad es que Brown Alistar, todo lo que es melee tanky está muy bien, la verdad. Y bueno, first pick de Alistar, y veremos con qué responde el equipo de Academy, la verdad es que me ha sorprendido. Creo que el ban de Rakan va muy enfocado a que nos respondan un poco con Chaya Rakan, porque Semo juega bastante bien Rakan, Chaya también, y bueno, claro, es que bueno, con Pilar de carry totalmente. Y Graga, la verdad es que me parece una muy buena respuesta porque está quitando uno de los mejores AD carries ahora mismo. Además, encima Graga es un pick que tiene muy fuerte ahora mismo Elmo y bueno, Chiqui, por lo que demuestra que lo juega. Y mucha seguridad también, ¿no? En la jungla, dentro de lo que viene a ser los passing, los hacen bastante rápido, con muchísima soltura, nos muestran en la Xayah. Pero como habíamos dicho antes, no debería de ser. Sí, mira, finalmente va a ser Xayah a solas, de momento con ese Alistar, la pareja que se acaba rompiendo, ya había rumores de... Bueno, cosas raras, ¿no? En esa relación. Hemos visto problemas, ¿no? Bueno, veremos con qué responde aquí Huerto. Supongo que intentará buscar. Bueno, Bueno, había recibido un nerf hace dos parches de la pasiva y la. La pasiva y algo más. Pero vamos, que había recibido un nerfeo. Vemos que Zoe, bueno, la Zoe de Huerto sabemos que es una maravilla. Es una Zoe que si coge ventaja, prácticamente la partida está GG. Y bueno, no se la había visto jugando mucho, no la había sacado, pero bueno, vemos que la tenía ahí. Y que parece que ya has dejado la valentía en casa. Te espero mientras vas a por ella. En el fondo del pozo. Y Huerto va a estar ahí con su Zoe. Bueno, pan de Poppy para la última. Responde LeBlanc. Bueno, Checo, ¿qué? LeBlanc bastante bueno, la verdad, y encima si ahora mismo está bastante viable, pues te diré. Poppy, que también es un campeón que ha entrado, me parece bastante genial. Veremos a ver qué cambios hace Riot de cara a los mundiales, porque... Había oído de que va a haber cambios en Janna. No te haré daño, en Janna. Lo prometo. Janna, Janna, la señora de la E va a poner escudo y nada más. Y, bueno, de hecho en los mundiales pasados fue así, ¿sabes? Sí. En plan... Sí. La vida bonita de poner escudos, de las mecánicas cero, pero... Bueno, regreso a la forja. Más que nada. Van para la calle superior del equipo de Academy, Ornn, Olaf, muy raro la verdad. Bueno, yo creo que es un campeón que también usa bastante Elmo, pero yo creo que Elmo ahora mismo tiene bastantes picks. Bueno, estaba jugando, lleva un día jugando Tamken, jungla con Fantasmal, así de tranqui. Bueno, inventor, ¿no? Se puede sacar el tanque, se puede sacar... se puede sacar cualquier cosa, realmente baneo a Olaf, yo creo que mira, tienes Brown, Funneling, Soraka Medi, Fulapi, a los bananazos hay Blessholder, vale, nos acaban de confirmar Funneling Rip en agosto de 2000 o Soraka de un platanazo platanazo en la cara, pero bueno, nos acaban de confirmar que Soraka es Kassadin, así que bueno, va a jugar Kassadin contra Zoe. Veremos ahí cómo se ha atrevido Checo a sacar un Kassadin contra Zoe. Va a tener que sufrir bastante en él y veremos cómo puede escalar y demás. Pero bueno, que Kassadin se al final escala y está por delante. Bueno, una bestia va a poder con cualquier otro y
Gunplan para Flujo, que últimamente en el anterior weekend en TLP y demás ha sacado bastantes Gunplan, la verdad. No sé, es un campeón que casi nunca suele... O sea, lo juega, pero no suele como darse el hecho de... Ahí está. No juega mucho. Y ahí está. El Tankench. El Tankench apareció. Vamos a mirar más de lo... Falta el último pick. Sí, falta el último. No, bueno, el último pick. Sí. Ha faltado el último pick, no sé si... A lo mejor está. Lo digo por el sonido. Por el sonido que lo voy a escuchar ahora, te voy a decir. Sí, piquea. Sí, de todas maneras van a tener que cambiar otra vez, van a tener que volver a hacer la sala, van a tener que hacer la sala de nuevo. Van a hacer otra vez picks y van, y bueno, que nos quedamos aquí como a medio buche, como se dice, sí. Que estamos ahí, que parecía que íbamos, pero que no, porque ahora vamos otra vez a entrar en sala, hacemos los mismos picks. De momento las composiciones, bastante, la verdad es que bastante atrevidas por dos lados. Ese caso ahí me sorprendió por el hecho de, bueno, un pick bastante... Bastante fuerte, además, porque encima creo que, bueno, le bajaron el cooldown a la R de Kassadin en el anterior parche, así que bastante fuerte va a estar si antes lo estaba. Pero, claro, estás jugando contra la Zoe de Huerta. Sí, pero a ver, Kassadin siempre se ha conocido, ¿no?, como el antimago, el medio que piqueas para poder resistir toda la agresión que te puede llegar a hacer el rival en early. Entonces, como tú bien dices, ¿no?, un Kassadin que va escalando, que va consiguiendo sus minutos, su oro, pues puede llegar a ser muy impactante la partida. Veremos cómo le sale esta opción a Academy y si consiguen, ¿no? Yo creo que hay dos opciones, o te sale muy bien o te sale muy mal, porque te puede venir tanquen, lengüetazo, te estás dormido, bueno, te matan tres veces en early, o como mismo te gankean, o sea, consigues el nivel 6, gankeas tú, matas y te pones por delante. Todo depende, ¿no? Está claro que a todos nos gusta tener un buen early, a todos, da igual el campeón que tengas, que si tienes un buen early o estás bien, pues estamos bien. Como dice la canción, pues estamos bien. Y bueno, Irelia era el último pick por parte del equipo de Academy. Irelia, que es un buen pick por parte, pero la verdad es que iba una muy buena Irelia. Hemos visto en su Twitter, yo como le sigo, pues le encanta la Irelia, aunque últimamente estaba más de carry y demás. Y bueno, va a ser Irelia contra Gunplan, ese tanquem que te lo iba comentando, que... Lo estaba jugando y al final pues se ha flipado un poquillo y lo va a jugar. ¿Con teleport? Nada, a priori. Lo jugará con... No sé si con flash, a lo mejor con flash, pero yo lo estaba viendo con fantasma. O sea, ya de héroe, ya. O sea, ya es de héroe. Es decir, entro ahí como un ramo. Yo la necesito en la R, yo voy con el teleport. Voy con el teleport. No, pero puede ser muy impactante. Yo no sé hasta qué punto lo habrá entrenado y demás, pero vamos, que... Tienes el gankeo normal con el fantasmal y encima tienes una R que puedes como gankear en dos sitios rápidamente y... Y la verdad es que me parece bastante tateas al fantasmal, lo que tardas en correr... Bueno, la verdad es que está bastante bien. Y a mí la Zeta, por ejemplo, de Academy me parece bastante buena. Es una bulldog bastante... bastante fuerte en el meta. Sí. Bastante estándar fuerte, porque estándar es porque solo se está jugando Alistar Brown y Tanque. O sea, no se está, jugando más, ¿no? Pero de lo fuerte. Sí. Nami también se está... Claro, pero el problema es... Exacto, pero claro, te viene Brown, te mete la pasiva y... Buenas noches, claro. Nami. Entonces... Claro, yo creo que es una línea bastante fuerte, debería de un poco, yo creo que podrían hasta incluso dominar el equipo de Academy. Medio, un poco va a ser skill matchup en early, dependiendo, porque claro, si Checo es capaz de aguantar esa G de Zoe, un poco el poke y demás, pues bueno, probablemente pueda un poco escalar mejor. Y veremos Chiqui realmente es el que va a tener un poco más la presión en la jungla, en la partida, porque bueno, está en Kench. Pero tienes a Gragas, que ahora mismo está bastante bien. Se supone que debería tener más presión, porque Tankech al final es un pick que ha piqueado. Porque, bueno, porque es Helmut. Sí, no, a ver, lo tengo entrenado, es un mejor de tres. Puedo intentar sacarlo en la primera para sorprender. Un pick sorpresa siempre fastidia mucho. Y si encima de un bot 3 consigues la primera partida gracias a ese pick, o en parte, tiene algo de repercusión dentro de lo que es la partida, siempre te va a venir bastante bien. Nada, ya estamos listos y preparados para ver la partida en cuanto empiece... estaremos ahí. De delay. Sí, los 3 minutos de delay para que no ojalá haya. Ojalá tuviéramos el servidor de torneo en todas las competiciones de. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, comentando, bueno, lo que estabas comentando tú en cuanto a la. Bueno, piqueas esto, te puede servir bien. Recordemos esos mundiales en los que sacó Miss Fortune. Ah, Miss Fortune, sí, pero lo de Miss Fortune coreana. Lo de Miss Fortune tenía un sentido, aunque nadie lo entendía. Realmente Miss Fortune con la E conseguía quitar todas las plantas que pudiese generar Tira. Y la mayor presión que estaba haciendo Tira era cuando te colocaba de 2 a 3, de 2 o más plantas, sí, mejor dicho. Pero claro, llegó Miss Fortune, vio que con una E podía limpiarlo completamente, lo sabían. Y, sí, no, la verdad es que no. Y aparte de eso, el pokeo que te podía ocasionar, el daño con cuchilla negra, con la R y todo. Bueno, son cosas que espero que en este mundial
inventen más los chinos o los coreanos. Yo creo que los chinos están un poco por delante de los coreanos. La verdad sí. Es que han demostrado bastante. De hecho, hubo los Juegos Asiáticos ganó China. Los Juegos Asiáticos, a ver si hay Juegos Europeos en los que juegue G2 o similar. Bueno, es que en realidad ya tienes la europea, o sea, ya tienes ULSS, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, la ULSS, pero aquí ahí está la LSK, en plan, lo mismo. O sea, sí, claro, pero Europa, Asia, entonces... Bueno, ahí se divide por regiones ya. Algo que está claro, siempre los asiáticos van a estar por delante en este tipo de videojuegos, de deportes y demás, porque es algo que obviamente ellos han... Bueno, empezaron con impacto. StarCraft, por ejemplo. A ver, es claro, es que es mucho más impacto. Es que realmente esto no viene solo del LOL, no viene solo de... Viene mucho más atrás. Bueno, de hecho, realmente el único juego que no está tan metido en el mundo asiático, bajo mi punto de vista, es el Counter. Sí. En punto, yo creo que es como... Los shooters es lo que menos atracción exacto, tiene. Exacto, es el menos totalmente. Bueno, también porque... Bueno, está claro que la legislación en Asia y demás sí. Es diferente a la de... Bueno, a la de Europa y demás. Bueno, veremos cómo... Empieza la partida, 30 segunditos que quedan para comenzar esta final de League of Legends. La verdad es que tengo muchas ganas. Sí, la verdad que sí. Tengo ganas porque sé que el equipo de Academy ha entrenado muchísimo, tiene un staff técnico detrás para poder intentar sacarle al menos un mapa o incluso ganar al equipo, bueno, a su equipo principal. Y bueno, esperemos que no dé mucho espectáculo. Gane quien gane, pues bueno, va a ganar último, así que... Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso lo tenemos ya firmado. Ya ha puesto por última y bueno, yo lo único que quiero es... pasármelo bien. Sí. Es decir, alto... Bueno, y aparte de pasármelo bien... Que haya espectáculo. Exacto, que haya espectáculo. El espectáculo lo primero, porque al final acaba siendo lo más divertido, ¿no? Juegos en los que haya mucha skill, mucha acción, mucho rifirrafe, que se vean los piques ahí, ¿no? Que sí, hay entre Academy y... Han habido finales en las que dices, estoy todo el rato casteando, comentando, diciendo, bueno, ha pasado cosas, y hay otras que como... Bueno, están debajo de la torre. Sí. Bueno, poco que decir, ¿no? Que puedes bueno, no hay teamfight. Y claro, es como un League of Legends más lento, un League of Legends de... Sabes que un equipo es mejor, el otro es peor, y lo único que pasa es simplemente que el otro juega más pasivo y no ocurre nada, así que bueno, es como más aburrido y al final si ganas o pierdes, bueno, juégatela y... Recordemos en esta TLP Weekend de la victoria... Bueno, miren cómo lo ponen, Ult y Ad Uta. Parece aquí ya ULL UMA, por lo menos. ULL UMA. Madre mía, nada, qué tiempo. Que una pausa por fallos técnicos. Yo creo que no durará mucho porque la verdad es que, bueno, ya están jugando los jugadores, los tenemos enfrente, están jugando, así que yo creo que la pausa no duró mucho. Y nada, veremos cómo, bueno, cómo Kassadin ahí empezó con el anillo, un poco buscando... Sustain, ¿no? Sobre todo con las pociones. Sustain, vemos pies veloces, vemos que no está superior en pies veloces, ahí para seguir un poco el... Bueno, pierdes un poco de daño en cuanto al burst y demás, pero bueno, tenés bastante bien en general. Bueno, además ahí tanquemos con la mejora glacial, bastante guarro feo, podría decirlo, bueno, mal y bien, porque... Se juega en la botlane también así, así que... Claro, pero final... lo ves y es como más impactante, en plan... Como el Rammus, bueno, ahí es que el Rammus hay típicos... Picks en jungla, que realmente no están en el meta, pero que la verdad es que en solo queue están súper bien. Bueno, ahí vemos como el equipo de Academy intentó hacer un chasing bait, pero nada, no ha salido nada bien. Y bueno, estándar, vemos como Tankemt y Flux han conseguido un poco ganar la visión, no lo han conseguido realmente, están esperando y yo creo que a lo mejor van a invadir el red. Siempre no sé por qué Flux y Yelmo le encantan invadir el red, es algo que no... Es ya... Yo creo que... Como cuando nacen gemelos, ¿no? Que van juntitos de la mano, pues ellos van juntitos, pero al revés. Sí, sí, bueno, es que, a ver, Puerto Flux y Elmo van juntitos de la mano desde hace 53 años. O sea, yo creo que se van, bueno, van a casarse juntos, van a jubilarse juntos y van a tener niños juntos, yo creo, ¿no? Ya quien lo aporte ya es otra historia. Bueno, mójate, Sebra, ¿quién crees que va a ganar esta primera partida? Yo creo que el pick de Tankens puede llegar a ser bastante bueno, lo que viene a ser canqueando y haciendo presión en las líneas. Y no sé, a ver, por la novedad me quedaría con el Tankens, pero por lo estándar yo creo que el equipo de Academy podría plantear algo bastante bueno. Yo me voy a quedar con el roster principal, con última. Y bueno, si tú quieres ir con la Academy, vas a ir, a lo fácil, ¿no? Sí. Vas a lo fácil, o sea, sabes que el última principal, bueno, pues tienes más facilidad, por así decirlo. Es lógico que si sea el equipo principal, es más. Hay más posibilidades de que. De que pueda ganar, pero bueno, yo creo que voy a bueno, tendré que ir con el equipo de Academy, obviamente, que no me queda otra, ¿no? Pero un poco yo
lo digo pensando en el tema de que, bueno, pensamos que Elmo lo ha jugado en solo queue, que no ha tenido tanto impacto en cuanto a jugar partidas competitivas en equipo. No es lo mismo solo queue que competitivo. Bueno, ahí vemos el primer ganqueo al Chiji. Bueno, sí. Veremos ahí si consigue matarlo, pero... Debería de poder matarlo. Vamos a esperar por el slow. Acaba flasheando. De momento que no ocurre nada, Pelu, que ha tenido que irse muy, muy lejos, va a seguir chaseando en este caso Tankens. Vale, pero sí, intentará suicidar de la torre. Sí. Nivel 1 y mucho tiempo que va a perder aquí el top laner de la Academy. No, se acaba suicidando. Sí, se va a acabar suicidando. Yo creo que no hacía ni falta en realidad, en el sentido de, bueno, a ver, no sabes realmente dónde está Elmo, pero incluso podías hacer que Elmo perdiera un poco de tiempo. También es verdad que tú pierdes farmeo, pero bueno, al final te vas a resucitar si te matan o no. Bueno, tiras TP y es lo mismo vaquear que te mueras realmente en este momento. Bueno, no, porque ya vas a perder un summoner, pierdes el impacto en otras líneas, puede ser muy malo de cara a futuros movimientos y vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento la botlane, Alistar teniendo ese pequeño, ¿no?, de tiempo hasta que llega a nivel 3, donde realmente ya consigue superar a Brown, y vamos a ver de nuevo el gankeo en la zona de arriba. Flujo que puede intentar hacer algo. Vamos a ver, de momento barriles que no hay por la zona. Intenta darle ese golpe, el stun que llega, pero solo conecta encima del pirata. Vamos a ver, porque está a un solo toque. La lengua que no consigue conectar, lo come, se lo deja ahí a su compañero. No, la verdad es que ha sido muy pesado el Elmo. Bueno, ya sabía que había tirado TP y había gastado flash. Digo, bueno, pues te puedo gankear de nuevo. Y la verdad es que un poco pesado. Es que, claro, realmente vienes con el red, ya das un... desde que es un básico, desde el lengüetazo. La verdad es que es un poco molesto el campeón, ¿no? Son los típicos campeones como... bueno, como comentaba antes, Rambos, que a lo mejor no están en el meta, pero siguen estando molestos. Tienes que jugar de una forma diferente contra ellos y, bueno, de momento le ha salido bien al equipo de lo último. Sí, de momento la jugada que de libro, ¿no? Básicamente, sabes que no tiene flash, sabes que no tiene teleport. Mira, eres lo más sencillo de gankear ahora mismo. Y voy a poner un Gamblan por delante. Gamblan siempre que esté por delante de su rival, o empatado incluso en muchas ocasiones, fructífero para él. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en la parte inferior. Bueno, ¿te has dado cuenta en la parte inferior? ¿No te da un poco de pena el equipo de última? ¿De última? ¿Cuál de los dos? Bueno, el de última normal. Última y Academy, vamos a quedarnos así ya. O sea, bueno, el nombre, más bien, nos da un poquito de pena. A lo mejor el pobre chico está como un poco triste, ¿no? En plan, I'm bullshit, pues bueno, son cosas que no deberíamos de ver en directo, pero en este caso nos ha tocado comentarlo. Gracias a nosotros, sabemos que se llama Chirimoyo, así que lo vamos a llamar Chirimoyo, no vamos a decir, oh, Chaya. Chiro Chaya, no vamos a decir el pobre lo que pueda llegar a ser en estos momentos, y bueno. En petit comité, ¿no? Sí, no, en plan, bueno, siempre hay algunos tajos un poco conflictivos, en este caso ha pasado con el AD Carry. Bueno, creo que fue porque tenía la cuenta baneada y le he dado la cuenta. No sé si fue Huerto, la verdad, no estoy muy seguro, pero creo que sí ha sido Huerto. Y bueno, vamos a ver si... Realmente ahora yo veo que el equipo de Academy está respetando a su equipito de verdad, por así decirlo. Hasta vemos como, bueno, la Golden, sí, es verdad que me lo había comentado, no sé quién fue, que decía, no, es que nosotros tenemos mejor Golden. Acá, nosotros tenemos un Golden. Yo creo que podemos ganarle un poco de ventaja por debajo, pero de momento le está sacando farmeo. Y bueno, no sé qué opinas tú, pero bueno, también tiene que escalar de Irelia, tiene que... Bueno, claro, es que es eso. Tienes una setup que va a ir, según pase el tiempo, siendo mejor. No tienes a nadie que tenga mucha repercusión en el early, salvo ese Brown. Y bueno, la calle superior aquí, vamos a ver el stun que no consigue conectar. Flujo que se puede encontrar el problema porque está llegando Graga. Podría dar el flechazo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Consigue flashear, ¡ojo! Pelu, que está muy, muy tocado, pero se lo acaba llevando Flujo, que ahora se acaba muriendo, pero es su amigo del alma el que viene a rematar la kill. Pelu, que también se acaba muriendo. Espérate, porque Chiqui también está en muchos problemas. Llega el teleport amenazando el pechazo, que es bastante bueno. Le saluda, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viene Kassadin con todo, se come al granordete. Se va a ir para atrás, pero no va a sobrevivir. Otro teleport más. Vamos a ver lo que pasa con Flujo. Como tú decías, podría acabar muerto. De momento, el gordete que se lleva la kill, y Chiqui, que ahí lo hacía perfecto. Qué liada por parte del equipo de última, que ha grideado de nuevo otra vez Tankens. Bueno, tercer ganqueo de Tankens en la top lane. Mm-hmm. Full greedy, ya no tiene fantasmal. Flujo sí tenía flash en este caso. Lo ha gastado, ha muerto, ha tirado tele. O sea, ha tirado TP. O sea, eres Gamplan, como cuando estás en top, tiras TP. Ah, mira, hola, ¿qué tal? Te tiro un disparito a la cara y me voy. La verdad es que debería haber llegado la piratería, ojito, porque el flash, perdón, el teleport. Madre mía.
el flash aire era bastante bueno, pero la reacción ha sido aún mejor por parte del tirador, en este caso de la Academy. Bueno, la verdad es que lo que estábamos comentando antes, dependiendo de Dilly, de Kassadin o de Soul, bueno, le saca farmeo, está por delante en kill y asistencia. Sí es verdad que Pelu en este caso ha sido el perjudicado, va 1-3-1, la verdad es que no va por detrás en farmeo, es algo que le puede favorecer en parte. Y bueno, de momento el equipo de Ultima Academy empezando bastante bien, ¿eh? O sea, no, parecía que habían empezado un poco pasivo, sin agresividad y demás, pero no. Sí, están. Estaban esperando, ¿no? En cierta manera, ese ganqueo en la top lane, pues les ha venido bastante bien. Y mira, se puede volver a repetir la situación. Chiqui que ahí, era no capeado. Ojito, porque el root es bastante bueno encima de dos. Le tira para atrás a Semo. Semo que puede acabar en una mala situación. Tiene que flashear finalmente. El que acababa muriendo era, en este caso, Alistar, que no podía salir de la zona de conflicto. Y merecía. Muy bien por parte del equipo de Ultima Academy, que poco a poco sigue sacando ventaja en kills. Bueno, recordemos que por muchas kills que sacas, si realmente tienes un macro game mucho peor que el equipo enemigo, no te va a servir de mucho. Pero bueno, de momento está claro que no ha sacado ningún tipo de ventaja el equipo de Ultima, así que va ganando la Academy. Y bueno, me parece bastante bien que haya esta competitividad, porque es que la última vez que yo casté esta final fue un poquillo... Sí, fue un poquito sí. Unilateral, ¿no? Fue un sí. Poquito que, bueno, sabías desde el principio quién iba a ganar. En este caso, que vienen más preparados, vienen más confiados, y yo creo que se les está viendo bastante, bastante entusiasmados con estos primeros minutos de partida, los que han conseguido darle la vuelta a un 1-0 y ponerse 2-4. Veremos si esa ventaja, como tú comentabas, la consiguen expandir o finalmente se queda simplemente en una ventaja momentánea de early. Sí, yo espero que sepan un poco cómo llevar la partida. Si es verdad que me comentaba antes, bueno, el staff técnico que tiene detrás la Academy, el tema de que han estado streameando, han estado un poco entrenando, les ha ido bastante bien. Y bueno, eso es muy positivo, porque al final tienes un poco esa experiencia de decir, bueno, qué puedo hacer cuando voy por delante, qué puedo hacer cuando voy por detrás, qué puedo hacer en ese tipo de situaciones de la partida. Y es algo que probablemente muchos equipos de TLP o que compiten aún les falta ese requisito de vamos a streamear, vamos a estar ahí aprendiendo un poco cómo lleva el tiempo de la partida, que es algo que el equipo de Ultima pues obviamente le sobra y es lo que está dando un poco, marcando la diferencia en esta weekend. Al final no es el buscar scrims, es el encontrar scrims contra gente que realmente te rente. Porque sí, puedes jugar scrim contra un equipo al que le barres, pero eso realmente no te sirve absolutamente de nada. Aquí vamos a ver si, como tú dices, esas scrims han sido fructíferas o no. Pero de momento parece que la Academy se está esforzando y ese esfuerzo está teniendo sus primeras recompensas. Sí, la verdad es que de momento está por delante. Vemos como que antes estaba más agresivo el equipo de... Bueno, cuidado aquí en la Golden que va a coger aquí... Sí, travesía avisal por parte de Tankens. Viene con Zoe en la barriguita, se viene la pareja también. Nada de cañones por parte de Gambler, es bastante buena. Semo que va a acabar muriendo. Y espérate porque también acaba cayendo, en este caso, Varus. Perfecta la echada de pecho para adelante por parte de Xayah para conseguir la segunda aquí abajo. Bueno, ya vemos cómo esa, qué efectividad tiene ese ganqueo de Tankens, la verdad. Se ha muerto también Irelia. Se ha muerto también Irelia, no lo hemos visto. Habrá tirado el teleport. Ha tirado el teleport abajo y acabó muriendo. Vale, ha tirado el teleport, pero la cámara no nos ha dejado verlo. Claro, estaba mirando yo si Gambler lo había matado, pero no, iba 1, 2, 3. Bueno, pues la verdad es que bastante malo, porque encima creo que ha tirado teleport y estaba bajando Checo y se ha ido para atrás. Y no sé si se había muerto antes, la verdad. No sé si puede haber repetición, pero vamos, que indiferentemente, la verdad es que lo ha hecho bastante mal el equipo de Academy, porque bueno, principalmente sabes que tienes un Tankens, ya los wards que tienes que intentar poner en la jungla tienen que ser un poco más en el bush de detrás, a lo mejor en el red. Sí, tienes que buscarlo ya desde mucho más lejos. Sí, un poco más deep y un poco más buscando el... Si Tankens va a tankear... Bueno. ¡Se ha muerto ahora, Zoe! Bueno. Pero por favor, Kirelia es muy bonita. Por favor. Pero no quiero verla todo el rato. Cámara, ¿qué le pasa a League of Legends, al espectador? Me está troleando. Desde el 2005, por lo menos. Y ese que no es League of Legends, desde ahí, mi madre. Bueno, la verdad es que se ha muerto. Bueno, tenía ventaja Checo por yo delante. Yo no sé qué ha pasado. Bueno, es que le haces olí. Madre, mira esto. Bueno, cuidado ahí. Pirla, no te la comas, te la vas a comer. No tiene flash, te queda muy poquito. Y creo que te vas a ir. Sí, se va a acabar muriendo, pero espérate, porque Xayah puede intentar salvar los muebles. De momento, la definitiva activada. Aguanta bastante. Va a llegar también casa de Checo, que va a sumar otra kill más en su haber. Ahí está. Y siempre no van a llegar a Chiri. Muy bien, no han sido greedy. Pero bueno, que Checo sigue sumando, ¿eh? Checo sigue sumando y lo hemos comentado. Te puede salir muy mal, puedes estar muy por detrás, pero que si vas por delante, Kassadin sigue siendo la misma bestia de antes. Te tiras full all-in a Zoe, como ha pasado antes, y bueno, que ha hecho huerto, puedes morirse.
Y aquí van a intentar llevarse la torreta. Vamos a ver por qué viene tan Kens. Venía solo. Esta vez no había compañía. Y Elmo, en este caso, que se va a tener que echar para atrás. Amenaza ahí de pasiva de Brown. Bastante vida que le quitaban al support, en este caso, del conjunto de última. Bueno, la verdad es que intentó ahí el equipo de la Academy conseguir la torre. Yo pensaba que incluso la podían conseguir. Pero bueno, tienes esa travesía abisal de Tankens que estaba siendo bastante útil. La verdad es que está siendo bastante interesante ver cómo pueden rotar por el mapa tan rápido sin que... Bueno, y el aporte incluso en todo el juego. Porque bueno, Tankens está bastante bien, aguanta un montón, pones el pecho y bueno, y salva a tu equipo. Es que Tankens ahora mismo es una pieza clave, lo habías comentado tú al principio. Este pick podría marcar la diferencia, que de momento no la está marcando tanto, la marcó al principio, pero bueno, la verdad es que Checo lo está haciendo bastante bien. Cuidado ahí con Huerto. Cuidado ahí con Huerto, que te van a hacer bueno, Sammy Huerto. La definitiva que no era del todo buena, dejaba a Huerto al lado de la piña, sirviéndole ese salto gratuito. Bueno, ahora Checo es lo que va a llegar, espérate porque va a llegar Checo también. Podrían intentar acabar con este caso. Zoe va a saltar, salta cuanto quieras, pero bueno, yo salto más y finalmente para Pelu. Bueno, la verdad es que bastante fácil. El Huerto se metió en la boca del lobo. Muy bien que se lo ha llevado Pelu, en realidad, porque un poco estaba bastante desfavorecido, porque ha sido el más perjudicado del equipo. Y bueno, una kill que va a sumar. Y cuidado, Chiqui, que a lo mejor se va a ir a la calle superior. Flujo tiene destello, así que no creo que lo intente. Pero bueno, quitas bienes, quitas el spin, eres feliz y contento. Bueno, tienes 30 más de oro. Claro, tienes que tener cuidado. Bueno, lo bueno de Flujo, o sea, lo bueno del equipo de Última Academia, que no tiene cultomanía igual. Uy, se va a atrever aquí, en el 1 contra 1 contra Checo. La amenaza de la definitiva está ahí. Consigue saltar, llega la lengua, lo consigue stunear. No había follow-up por parte de ninguno de sus compañeros. Elmo, que lo hacía bastante bien. Pero claro, sin nadie que te acompañe, no puedes hacer demasiado. Claro, no puedes hacer demasiado, la verdad. Y bueno, lo que te iba a comentar, que bueno, realmente la ventaja que tiene, los 99 minions que tiene ahora mismo Gamblan son los reales, porque bueno, puede llevar cleptomanía y realmente puede tener bastante mayor ventaja. En este caso no, lleva garras del inmortal. Ya, que... ya fue demasiado nerfeada esa maestría. Sí. Sí, la verdad es que ha sido bastante nerfeada, pero bueno, aún así se sigue viendo de vez en cuando, dependiendo del matchup. En este caso, bueno, sí, supongo que le viene mucho mejor tradear contra Irelia, está claro. Que si vas jugando contra un tanque, pues un poco te es irrelevante. Bueno, veremos aquí porque Pelu, bueno, se va a vaquear, me supongo ahora mismo. Pero bueno, Pelu ya tiene Irelia, ya se está atreviendo ya a hacer intercambios con Gamplan. Así que yo sé que Pelu con Irelia tiene bastante mecánica, está bastante bien. Chiqui está por delante, Checo está por delante. En general el equipo de la Academy está bastante bien. Y el único yo creo que está dando la talla en parte, bueno, por dos partes, es Elmo y Chirimoyo en este caso, ¿eh? Sí. Creo que, como tú bien comentas, ¿no? Dentro de lo que notorio en el conjunto de última, creo que es lo que más sobresale. Vamos a ver, porque vuelven a atentar contra la torre de la Podrim, bastante insistente los chicos de la Academy, y se la deberían de llevar, esto es gratis. Primera torreta. Ah, sí, TP en medio, claro, sí, TP, vale, TP en medio. Primera torre, bueno, y hay dos opciones, o siguen la segunda de voto, o van a ir, bueno, que se van a llevar la segunda. Segunda de medio. Claro, que a ver, aquí es lo que te comentaba. Tú puedes ir por delante, puedes decir, bueno, podemos hacer un 5x5 y ganamos perfectamente las teamfights. Pero si en macro game estás un poco por detrás, estos fallos se la llevan, Claro, se la llevan y se va a llevar el heraldo probablemente. Vamos a ver qué es lo que ocurre de momento. Otra vez y avisar para salir de la zona. Ahí, Flujo, con muchísima carencia, se acaba muriendo. Peju, que suma una kill más. Bueno, la verdad es que una kill que acaba de sumar. Esperemos que pueda sacar algún tipo de ventaja el equipo de Ultima Academy. Podría incluso forzar el heraldo para intentar en un futuro próximo conseguir esa torre de medio. Lo que te... Bueno, creo que todo Zoe a Felucina, es que da igual los nerfeos. Es normal, en realidad, Sí, a ver, pero... Es una de carry, no tiene resistencia, tiene poquita vida, y él es un mago de burst. Pero es increíble que, aún recibiendo nerfeos, siga siendo tan abusivo. Salió así la pequeña. Salió lo más gordita de lo que esperábamos, ¿no? Bueno, va a conseguir esta torre de top Pelu, bastante positivo para el equipo de la Academy, ya que bueno, tienes la torre de top y de bot abajo, la de medio va a ser bastante más sencilla de conseguir, pusieras las líneas, consigues el heraldo y puedes ahí hacer más o menos lo que quieras. Pero bueno, lo que te comentaba sí, antes, un poco, que consigues las torres de medio, pues la tuya de bot, ¿a qué precio? Claro, es eso, ¿no? Sabemos lo que conlleva perder torres de medio, y si encima pierdes las dos de golpe, es que ya estás cediendo todo el anillo exterior, prácticamente un regalo. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Alrededor del dragón, otro dragón infernal que acaba de... Bueno, que veremos, muy importante este dragón, porque como si lleva el segundo o última que hay, cuidado que te pede Pelu. Y bueno, a ver, Timpa, ya.
Pues conseguías ahí esquivar el Stumun, pero la definitiva de Brown que se iba a conectar. ¡Ay! Las cadenas quedan por poquito. Bastante buena. Xayah que acaba muriendo. Tankens Classic, son dos kills para el tirador. Podría ser la tercera. De momento aguanta bastante. Aguanta, pero no suficiente. Y Checo que va a sumar la tercera. Dragon de Free. Y bueno, la verdad es que bastante positivo para el equipo de Academy. Yo creo que ya el equipo de última no va a intentar jugársela tanto. Va un poco a ser más la tortuguita. No sé por experiencia, porque es así. Y bueno. Veremos, bueno, si el equipo de Ultima Academy escala. Bueno, no sé hasta qué punto, porque realmente Pelu si escala, pues cuidado ahí con Flujo, uno para uno. Sí, pero se lo va a llevar. Se muere Pelu, es que exacto. Ahí yo creo que demasiado atrevido. Un poquillo, demasiado un atrevido ahí el sí, top laner. Es que bastante atrevido por parte del top laner de la Academy. Y que bueno, lo habías hecho muy bien. Te habías llevado Dragón Infernal, te habías llevado 3 kills y ese puntillo de greedy que te sobraba. Pero bueno, veremos. Yo creo que un poco también Flux ha sido determinante en muchas partidas. Yo creo que lo que va a marcar un poco la diferencia también es si Pelu va a poder matar. Uy, cuidado ahí el daño, Si antes hablamos de Doe, bueno, ahora ha llegado. Bueno, es que yo creo que casi se tira a Olin, que lo mata, La bola de caso. Es que lo puede matar Olin 20 veces si le da la gana. Tiene que intentar pokear un poco, ¿no? Sabemos que Kassadin es un mago que sí puede llegar a coger y hacerte un 100-0, pero le cuesta de momento. Sí, no, de momento le cuesta. Si me digo. Bueno, le pero va 4-0-4, es un error. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. Bastante. Yo creo que ya desde que tenga un poquito un ítem más, le hace Olin a cualquiera de la de carry. Bueno, la de carry en este caso ya tienes la suerte de que tienes el ultimate y que no vas a morir instant. Porque básicamente, si lo haces más o menos bien, puedes escapar. Cuidado ahí con Pelu, que se la está jugando. Atravesé abisal de tanque. Y va a llegar con Alizar. Se tiene que ir para atrás finalmente. Definitivo también activado por parte de Pelu. No va a conseguir sobrevivir. Kill en este caso para Elmo. Bueno, veremos a ver si ahora utilizan el heraldo en medio, que sería lo más correcto. Si no, van a tirar la torre de bot. Veremos si consiguen hacer esa rotación o castigan en medio. En este caso yo creo que se van a quedar a medias. Yo creo que incluso la torre de top, bueno, tienen la suerte de que no tienen oleada del equipo de última. Y retroceden para atrás la calle. A ver, ahora mismo el control de la partida lo está llevando el conjunto de última. Sí, vemos que por mucho que vayan por detrás en oro, están teniendo las oportunidades y están abriendo, como decíamos, el mapa. Ahora ha sido la torre de bot, después será seguramente la de la top lane, que de momento le están dejando a Flujo tranquilo, porque saben que es una torre que está muy alejada y cuanto más consiga farmear, en este caso Gangplank, mejor para su equipo. Es creo que el campeón que más necesita llegar a ley de toda la composición del conjunto. Y claro, la Academy sí que tiene un equipo que cuanto más tiempo pase, más fuerte se va a hacer. Entonces, te renta, ¿no? Dejarle ese suministro. Otra torre que se llevan es la cuarta en este caso. Y ojito porque Chiqui se tira encima del Flujo. Vamos a ver lo que ocurre aquí en esta pelea. Está llegando Brown también, pero va a tardar demasiado. Flujo de momento generando muchísimo daño. Lo saca de la andanada, pero mira quién viene. Viene toda la pandilla definitiva que da al aire. Vamos a ver porque llega también aquí Alistar que consigue el knockback también. Knockback por parte de Brown. Va a llevarse la kill el torito. También se la llevaba Kassadin, en este caso llegando con el teleport. Se come a Brown, lo deja para atrás. Y ¡hala! Lo ha dejado mal libre aún. Kill en este caso para la de carry. Vamos a ver qué es lo que intenta aquí Huerto. Intenta meterse, pero madre mía, el monstruo que han generado en la calle central se está haciendo cada vez y cada vez más fuerte. Y bueno, aquí van a cazar finalmente kill a Chiqui. Bueno, la verdad es que bastante desafortunada esta teamfight. Se lleva la torre de medio pelo, algo positivo para el equipo de la Academy. Y bueno, te lo voy a decir antes justamente el hecho de que, aparte de que bueno, ya han perdido la teamfight, ya van a perder torres, un poco se están yendo de la partida, pero iba a ser también muy determinante el que Pelu pudiese hacer el 1-1 a Flujo, porque bueno, Flujo siempre, si el equipo va mal, puede tirar el carro por la top lane y no puedes pararlo y necesitas algo que lo pare. En este caso yo creo que por eso Pelu ha optado por Irelia, un carry contra un carry. Y bueno, en este caso no le ha favorecido bastante las últimas peleas, bueno. Igualdad, realmente le saca un K el equipo de última, pero bastante igual para todo lo que ha podido, para todo lo mal que le ha podido ir al equipo de la Academy, bastante bien. Lo malo es que tienes dos torres menos. Dentro de las 11 que son en total, haber perdido casi la mitad es muy malo, porque has perdido todo el anillo exterior, has perdido la mid lane, la top lane de tier 2, y claro, te falta la tier 2 de la bot lane, que en realidad no te importa demasiado. Porque si vas a hacer un objetivo, prefieres que la presión esté arriba. Bueno, en realidad preferirías que estuviese abajo la presión. Pero si que te quieres hacer, por ejemplo, el Baron, sí es cierto que la visión la puedes colocar más deep porque no tienes esa amenaza de la torre. Vamos a ver aquí, el Heraldo, la calle central, si se consigue llevar a la tierra.
Veremos si consiguen la ventaja. Yo creo que van a tener bastante limpieza y que el Heraldo va a quedar nada. La verdad es que podrían haberse atrevido un poco más a ver, es que eso es un poco a la nada. Es decir, ahí tenías que, yo creo que un poco le queda poco tiempo. Sí, porque ahí tú tenías que un poco pushear la set main, intentar buscar una rotación óptima para ese Heraldo. Y bueno, que ha quedado nada, una pena la verdad. Y que bueno, que al final vemos que última sigue siendo última. Sí, obviamente, a ver, un equipo no va a cambiar solo porque cambias un par de jugadores. Cierto es que pueden ser mejores o peores, pero lo que es el juego, la química que hay entre los jugadores también sigue siendo la misma. Y bueno, el tridente, ¿no?, de última que se mantiene, esa top lane, mid lane y jungla, que son los principales, pues por así decirlo, los que sostienen al resto del conjunto. Y la bot lane un poquito, como decíamos antes, ¿no? A lo mejor es el punto débil, pero realmente no dejan de tener calidad. No, a ver, no dejan de tener calidad. Yo creo que también al menos Chirimoyo y Pil han demostrado bastante las últimas weekends. No lo han hecho para nada mal, pero bueno, también es verdad que hay bastantes bot lane. Yo creo que están bastantes parejas y hay bastantes bot lane con buen nivel en esta... Bueno, con buen nivel, con un nivel bastante parejo en esta... en estas islas, y es verdad que ese tridente pues es muy complicado mejorarlo. Y nada, la verdad es que, bueno, se nota la diferencia. Bueno, ya lo vemos ahí en este caso de oro, que bueno, antes se sacaba farmeo checo, en este caso ahora, bueno, cuidado con flujo ahí que se puede morir, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está llegando también el Mubar al apoyo. De momento el stun que no llega para... Llega el slowboard para ese dragón. Pelucina y Chiqui, a lo mejor puede estar ayuda. Bueno, está bien. Dragón de montaña. Dragón de montaña que es para el equipo de... Última Academy, bastante positivo en este caso, porque bueno, si no puedes asediar las torres de poco te sirve, pero veremos si pueden sacar ventaja. Tenemos la oleada, ahora lo que tiene que intentar Academy es salir de atrás, tienes que un poco ir para adelante, intentar buscar cazadas, un poco guardear mejor, intentar coger, yo creo que ahora mismo el huerto puede ser bastante vulnerable, si es verdad que tienes que pillarlo lejos de Tankems, porque no tienes... Si está Tankens no lo vas a matar ni de broma. Si es verdad que no tienes el flash de Tankens para que te salves, es decir, si Tankens no está bien posicionado, poco puede hacer. Y bueno, la verdad es que me esperaba un poquillo más por parte del equipo de Academy. Había empezado bastante bien y ahora como que ha ralentizado la partida, no ha sabido qué hacer realmente. Yo esperaba que sí podía plantear algo mejor. Cuidado ahí con Semo, y te vas a meter en la boca del lobo. Al final no va a pasar nada. Y bueno, se notará que se están respetando bastante, que saben que la academia ha mejorado, que le ha puesto bastante en apuros en el early. Y bueno, que ahora mismo pues sigue siendo último, o sea, está por delante ya. Bueno, veíamos antes, ¿no?, el oro, en Gangplank superando por más de 1000 de oro a Irelia muy, muy por detrás. Y también estábamos viendo la diferencia, ¿no?, que residía entre ambos support, que era bastante grande. Pero bueno, aún así, como tú comentabas, partida que se empieza a tranquilizar, partida que ya sabemos, ¿no?, están en esos momentos críticos donde realmente duele si uno de tus integrantes muere y ninguno de los dos conjuntos quiere que eso suceda. Y claro, última, ahora mismo dominando un poquito más en la macroestrategia, intentando ser mejor en los movimientos alrededor del mapa. Y la Academy viéndolos un poquito venir, intentando aprovechar algún fallo, estando lo más juntos posible y gestionando bien los teleports. Vemos por un lado a Kassadin en la calle superior y Irelia en la botlane, ambos con teleport, por si en algún momento ocurre algo, puedan llegar rápidamente a socorrer a sus compañeros. Realmente yo creo que esto tampoco le favorece al equipo de Última Academy, es decir, realmente Pelu tendría que, o sea, debería de estar por delante de Flujo, porque bueno, en teamfight 5-5, si se llega a dar el caso, que bueno, no debería, pero si llega el caso, está claro que Irelia es muy complicado, tendría que esperar mucho a que se toque 5 contra ahí, 5 ¿eh? No, pero aquí un 2 contra 1 sí que va a plantear el equipo de Última. Tiene que flashear finalmente Pelu, bastante pues agobiado por esta dupla desde el minuto 1. Sí, la verdad es que bastante agobiante esa R, con cuántos problemas crea esa travesía abisal de Tankens. La verdad es que bastantes problemas está poniendo el equipo de Última Academy. Y que además, bueno, lo que te estaba comentando, que bueno, cuidado ahí con Chiqui. Bueno, nada, llevamos también los compañeros. De broma. Bueno, pues sí, se va a traer Chiqui, cuidado. Sí, sí. Activaba ahí el depredador, pero ahí, te... ahí, ¿eh? Bueno, no. le hacía follow up a lo mejor Semo, tal, pero bueno, no creo que pudiera hacer nada si estaba Tankems cerca.
Y bueno, en este caso lo que te comentaba, en el sentido de tienes a Irelia, Irelia en teamfight que te vas a meter para que te mueras. Espérate, espérate, porque esto no va a ser una teamfight, va a ser una pelea uno contra uno, pecho descubierto. Peluque le tira la definitiva a Flujo intentando tradear, pero se lo está cargando. Espérate, porque las mandarinas no te van a salvar el día, compañero. Sí te llegan al estómago, pero 300 de oro que le das al top laner rival. Definitiva por parte de Saya. Va a salir Kasadin, espérate porque flashea también. Aquí Alistar bastante bien, va a llegar el stun. No, finalmente conseguía salir, pero está llegando el otro support y esto va a ser kill, otra más para el conjunto de última. Sí, la verdad es que bastante bien Pelo abajo, ahora en este caso Checo ha sido cazado y creo que Pelo incluso podría conseguir la torre de la calle inferior. La verdad es que eso es lo que te comentaba, necesitamos que Pelo esté por delante en el caso de que pueda tener alguna opción el equipo de Academy, porque al final en teamfight necesitas hacer split. Es que en teamfight te metes, un stun muerto, ya te mueres. Que eres sí, Irelia, básicamente. No vas a poder hacer nada. Y Gamblan, pues sí, porque vas metiendo barriles, vas metiendo un ultimate, vas molestando. Tiras la Q de vez en cuando, exacto. Claro, lo otro es te metes adentro a melee, bueno, y te van a partir por todos lados. En este caso, ya sabemos que sí le puede hacer uno para uno Pelo a Flujo y bueno, y que puede perfectamente hacer split y vengan a pararme, que mi equipo va a estar haciendo otros objetivos como el Nashor o incluso la torre de top. Vemos ahí cómo ya están limpiando y un poco planteando este tipo de objetivos. Bueno, los objetivos que ya van siendo cada vez menos y más codiciosos, como ese Nashor que ya vemos. Nashor que bueno, ha recibido ese pequeño cambio, ¿no? Gracias al nuevo modo que ha entrado, el modo Odisea. También los minions aquí que los vemos bastante chulos. Sí, la verdad. No solo el modo juego, sino también el cambio. Y bueno, de momento lo que no cambia es el marcador favorable para la Academy. Pero eso sí, en oro van por detrás. Última que se mantiene por encima también en el marcador de torreta. Y ahí lo vemos, el Nashor, que lo comentábamos antes. Pero me gusta que sea máxima igualdad. Es decir, bueno, saca un K de oro en este tipo de... No es irrelevante. Lo único, una torre para el equipo de última. Pero bueno, lo cambias por un dragón de montaña. Sí, que obviamente, bueno, prefieres realmente la torre. Al final te da mucho más, pero bueno. Bueno, no sabría qué decirte, ¿eh? Por buscar ahí... Realmente un dragón de montaña yendo bastante parejo, aunque pierdas una torreta, no me parece tan malo. Porque si tienes la setup que tiene ahora la Academy, que es una setup de full early, cuanto vale. más duermas la partida, cuanto más dejes pasar el tiempo, más fuerte te vas a hacer. Y ese dragón al final puede significar, bueno, a ver, está claro que un base race, por ejemplo. No, a la Academy le viene bien por el hecho también de Irelia. Es decir, si intentan pelear en ahora mismo un 4-4, es que quizás Tanken marca un poco la diferencia, porque van a intentar, se tira casi encima o Link a quien sea, pero ahí viene Tanken, te lo comes, ganas tiempo y bueno, la verdad es que va a ser bastante pesado en este caso, pero bueno, cuidado ahí a Pirla que te van a pillar. Sí, pero está de tanque cerca, poco van a poder hacer. Bueno, espérate porque se atreven, Se atreven con todo. La definitiva de Gragas que no conectaba encima de nadie también. Aquí, Brown que tiraba la propia, levanta el escudo por si llegaba algún tipo de daño, pero Zoe que no iba a conectar. Y bueno, espérate. 5-5 ahora, 5-5, a ver si intentan hacer alguna timpa y veremos quién es más útil, veremos quién aporta más. Llega la andanada, bastante daño que está recibiendo Sebo, se tiene que flashear, levanta el escudo una vez más. No va a llegar el daño y espérate porque Flujo se tira mucho para adelante. ¡Ay, mi madre! ¡Doble flash! Por parte ahora de Zoe, no conseguía hacer daño suficiente encima de Chiqui. Intentaba buscar a Brown, pero Sebo se había colocado el último de todo. Sí, Sebo que recibía bastante daño por parte de Zoe, al final esto va a acabar simplemente en un dragón de montaña, ni tan mal dentro de lo que podía haber ocasionado esa teamfight. Podía haber perfectamente matado a dos integrantes del equipo de la Academy, a Benetton Nashor, y casi que la partida sentenciada. En este caso no consiguieron ninguna kill, pero sí este dragón de montaña. Y bueno, no entendía mucho por qué Pelo intentaba juntarse, por qué Pelo intentaba buscar... bueno, ese 5-5, sí, lo había comentado anteriormente. A mí me gustaría que se les pida, me gustaría que se diera ahí uno para uno contra Flujo y veremos si puede sacar ventaja. Vamos a ver qué es lo que ocurre de momento, minutos tensos, ojitos Semo, que está en un apuro. Vamos a ver, canales de corrupción bastante buenas encima de, en este caso, Elmo. Se van a ir para atrás los chicos de última, la Academy que planteaba ahí la respuesta, pero no llegaba finalmente a seguir, ¿no? A hacer follow up. Bueno, veremos a mí ese enfrentamiento, el que a mí me gusta ahí, Flujo contra Pelu, uno para uno. Están ahí un poco bailando en el Nashor, vemos ahí si Pelu puede conseguir esa kill. Yo creo que esa va a ser la llave, porque yo creo que ninguno de los dos equipos se atreve a pegarse 4-4, ni tampoco se atreve a pegarse 5-5. Bueno, si viene Zoe y te pega el letargo y te va, bueno, y te coge, pues vale, te vas a pegar, pero si no, no te la juegas. Vemos ahí cómo están bailando.
Uy, espérate, porque esto puede ser interesante. Puede ser interesante. De momento se juntan cuatro de los integrantes de ambos conjuntos. Travesía Abisal queda ahí. Se va a ir solo. Andanada de cañones que también llega más. Definitiva por parte de Brown para cortar completamente la iniciativa de TDP. Doble teleport, como bien estabas comentando de la academia. Ojito porque van a ir a por Alizar sufriendo bastante, dando saltos. Kassadin se va a cargar a Zoe, nos va a saltar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, se lo come. Madre mía, se acaba de llevar uno por uno. Alizar que también caía. Vamos a ver qué pasa con Saya. Saya muy tocada. Saya que acaba cayendo. Pelu que se lleva la kill. Vamos a ver a Jordan encima de Tankens que también acaba muriendo. Se van a llevar la torreta. Espérate porque esto puede ser. ¡Madre mía! El básico que llegaba. Sniper, que lo llaman. Y ojito porque se intenta tirar con todo. No le va a salir bien. Ace. Para el equipo de Ultima Academy, bastante sorprendente. ¿Y partida? Bueno, no, mi partida, yo creo que es bastante clean por parte del equipo de Academy. Muy buenos CP. Como que intentaban hacer la tinfa y se quedaban con la. Como ahí, los calzoncillos abiertos, no sabían qué hacer. Pero ya no les da tiempo. ¿Y qué fácil? ¿Cómo? Es que realmente. Uy, espérate, porque Alistar va a llegar a defender. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer. De momento no se carga nadie. Y Nexo en partida para la Academy. No lo esperamos. En este caso, 1-0. Bueno, me habías dicho última. Yo, pues bueno, me quedé con una Academy porque no me quedaba otra. Y bueno, es lo que ha tocado. 1-0 para la Academy. Para Academy quedaban por 3. Bastante sí, interesante, puede pero, que sea 2-0 para Academy o... Es un duro golpe sí. Empezar con un 1-0, te ganan la Academy además. Que no es como si fuese otro conjunto, como si fuese Majek a lo mejor. Que dices, contra, vale, es Majek, va 1-0. Son nuestros vecinos, son los que vemos todos los días en el centro de entrenamiento. Es como si al Madrid le gana el Madrid-Castilla. Dices tú, bueno, aquí pero, hay un gran problema. Pero, no, pero hay algo que está bien, está bien. No vamos a darle parte negativa. Yo creo que está bastante bien por el hecho de... Sabes que tienes una cantera que está ahí. Sí. Una cantera en la que te puede sobrepasar. Y en este caso, pues la verdad es que la han sobrepasado. Yo creo que en este caso la Academy ha estado bastante bien. Ha sobrepasado al equipo de Ultima. Y veremos si Ultima ha sido simplemente un desliz. Se ha llevado por las emociones, se la ha jugado bastante. Han decidido sacar el tanque a lo loco. Tanque a lo loco, realmente no iba a aportar tanto porque, bueno, aportó, pero realmente no ha sido tan incisivo en la partida. Y bueno, yo creo que ya nos vamos a tomar un descansito, nos vamos a ir 10 minutitos de pausa para, bueno, vivir esta segunda partida, que la verdad es que la primera ha estado bastante bien, ha sido un poco loca, ha tenido bastante peleita, pero no ha estado como todo, ha sido todo muy rápido. Ha sido la primera de un bot 3, siempre la primera de un bot 3 se toma con más calma, así que bueno, veremos, ¿no?, qué pasa en la segunda y en la tercera, si llegamos a ella. Para ello tendría que ganar última el senior, por así decirlo, a la Academy. Y bueno, nosotros que en 10 minutos volvemos por aquí, así que pues hasta luego. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. En 15 metros gira a la izquierda. Recalculando. No te cases hasta los 34. Recalculando. Recalculando. Presentamos el nuevo Jeep Compass. Éxito, amor, libertad. Cualquiera que sea tu destino, hay millones de maneras increíbles de llevarte hasta él. Nuevo Jeep Compass Opening Edition por 230 euros al mes. Nuevo Fiat 500 S. Testado para chicos malos. Gama Fiat 500 con 4 años de garantía desde 95 euros al mes.
¿De dónde sales de repente? ¿Y tú por qué de repente haces deporte? Opel Crossland X, con frenada automática de emergencia con detección de peatones. Calidad alemana para todos. Bueno, aquí estamos en esta segunda partida de la final de League of Legends entre Ultimate Team y su academia. En este caso, primera partida que ha sido para el equipo de la academia. Y bueno, veremos qué nos depara este segundo partido, Zebra. Sí, primera partida que, bueno, aparecía ese Tankens en la jungla. Tankens que no daba los mejores resultados en la misma. Y acababan pereciendo los chicos de última, en este caso, la Academy, que se les imponía en un último teamfight de infarto. Todo se ha dicho. Y poquito a poquito, ¿no? Que lo veíamos en la partida confiando, escalando sobre todo y llegando a esos momentos en el que ellos sabían que podían ganar y finalmente han ganado. Sí, han ganado, se lo han creído. Era algo que probablemente en otras weekends, en otros torneos, no se llegaban a creer un poco de podemos ganar el equipo principal. En este caso, ha ocurrido. Sí. Es verdad que ha dado esos frutos, esos entrenamientos, esas scrims, ese staff técnico que está detrás ayudando en todo momento. Se ve que han estado dándole, o sea, han estado al 100% y muy contento de que, bueno, de que haya este nivel y que, bueno, una pena que sea en mismos equipos, pero siga habiendo nivel, ¿vale? Exacto. Vemos ahora si vamos a entrar en Pixie Bumps. Y nada, veremos ahora qué banea el equipo de Ultimate Team, lo mismo, Jarvan, cuarto. Pues y sí. Bueno. Era algo bastante obvio, Chiquillo juega bastante, bastante bien, un gran nivel que tiene en el manejo de este personaje Shen, que bueno, pasa lo mismo, ¿no? Con flujo en la calle superior, es un pick icónico de este jugador. Y Tristana, una de carry que estaba muy fuerte también, denegado. Bueno, un poco de momento siguen baneando los mismos de la primera partida, mismo lado para el equipo de Ultimate Team, ¿vale? Era lado azul en la primera, lado azul en la segunda. Creo que como tienes mejor seeding puedes elegir. Sí. En este caso, y bueno, de momento han sido los mismos baneos. Yo creo que serán los mismos, salvo que al equipo de última o a la academia les moleste un poco algún pick. A lo mejor le haya molestado Kassadin o simplemente no le molesta nada y banean lo mismo. No. En este caso, academia. No, creo que, no creo que haya sido un problema el Kassadin, no. Sino cómo se ha llevado la partida. Mira, para Kassadin. Irelia, mira. Irelia, bueno. Sí, Irelia, bueno. No ha sido un problema, pero es un campeón que siempre da muchos problemas. Entonces, bueno, ya me lo quito de medio y ya no lo tengo para este encuentro. Y vamos a ver con qué acaba baneando, ¿no? En este caso, la Academy. Sí, en este caso, Irelia baneada. Quizás no ha fallado tantos problemas, pero no empezó de la mejor manera Pelu. Y temen que pueda empezar de una mejor manera. Y eso es lo que puede ocasionar peores resultados. Mismo van de la Academia. Tres mismos van de la academia de la primera y segunda partida y First Beat de Graga. Ahora ya no se la juega ya. No, Graga, ahora ya no. Sí movería. No va con ese Tankens a la jungla de un pick más solvente como es este Graga, que lo veíamos en el caso de la Academy. No llegó a brillar demasiado, cierto es. Pero bueno, al final un Graga suele pasar muy tapado por las partidas, aunque cierto es que bueno, hay siempre alguna gran partida en la que bueno, llega, se encaja tres definitivas seguidas en las que te gana la partida en solo. Sí, Gragas encima que es un pick bastante bueno por parte de Gragas. Quizás un poco antes, no sé si disrespect, pero bueno, first piqueado Alistar para luego piquear Tankens y demás. Bueno, ya no se la ha jugado, digo, ya nos damos de bobería. First pick de Gragas, en este caso responden con Varus y Alistar. Alistar que está bastante bien, antes fue first pick de última, ahora lo pillamos nosotros. Sí, a ver, Alistar siempre te ofrece eso, ¿no? Es un hard engage desde nivel 2 que puedes ejecutar fácilmente con solo dos teclas, una encima de fijación. Así que más sencillo aún. Vamos a volver a intentar a esta Xayah, parece ser. Se la queda finalmente, en este caso, Chirimoyo. Chirimoyo que... Y vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué lo compañía. Se vende Urgot. Urgot creo que había sido el ban anterior de última de... en Vigilaria, ¿puede ser? Sí. Sí, creo que fue el baneo anterior de última. En este caso va a ser pick para calle superior o para el medio. Lo he visto en medio también. No sé si se lo sacará vuelta. No, creo que se lo va a quedar arriba. Se lo queda de flujo. Y bueno, Urgot, un campeón que está bastante fuerte. Y veremos con qué puede responder en este caso el top laner de la academia. Últimos dos segundos. Grapes para Chiqui, que juega un buen Grapes. Lo juega bastante bien. Es un pick con el que se siente cómodo. Claro. No sé si realmente encaja del todo en este meta, pero bueno, o sea, encajar está. Pero el problema es, ¿está para jugar en esta partida? Claro, en este caso yo creo que tenemos que ver un poco cómo
acaba desencajando los picks y van, o sea, los picks en este caso el equipo de última, Chris puede desencajar perfectamente dependiendo también de la setup de lo que lleven en medio y en top. Pero claro, si vas a jugar contra Gragas, Gragas te estompea, no tienes tanta presencia y no vas a aportar tanto a la partida, pues bueno, veremos. Yo creo que, bueno, si es un campeón que ha jugado bastante, con el que se siente cómodo, al final un poco lo que tienes que hacer es jugarlo con lo que te sientas cómodo y no tanto como... Pero bueno, Graves al final es para buscar un poco la iniciativa en las diferentes líneas, dado que son líneas muy fuertes. De momento la botlane sí que lo es, con ese Alistar, y es donde puede ser más impactante. Y vamos a ver, último ban por parte del conjunto de última para entrar ya en esa última fase de picks. Jax, denegado para la calle superior. Baneos bastante bastante coherente. La academia baneas dos supports. Sabes que son dos supports bastante molestos, como Morgana contra Alistar, pero aunque está bastante fuerte, ya que no habían piqueado en este caso el support, no vas a banear medios, porque Huerto tiene bastante repertorio en la mid y no vas a gastar tanto. Y bueno, Trap Bes, Place Order, supongo, se ve que es un China. Tiene lo justo y necesario, ¿no? Vale, Soraka Science. Es Sion, ¿vale? Soraka Sion, Sion para top lane, creo que esa es una cuenta smurf de Feluchina o algo, porque creo que, sí, bueno, tiene bastantes cuentas. Y en este caso seguro que solo tiene de carry y están haciendo Place Order todo el rato. Bueno, pues Orianna para Huerto, es lo que te comentaba, no puedes estar baneando Victor ni Cassiopeia ni tal, porque tiene bastante repertorio. Te va a responder con esta Orianna, que va muy bien con Gragas, ese combo típico marca de la casa. Bueno, y que lo va Orianna sola de por sí ya también bastante buena. Mira, va a salir un Pyke, parece ser. Pues sí, Pyke para acompañar a Zaya en la calle, pero... No, bastante bien, un Pyke, bastante, para jugar bastante ya más agresivo, yo creo que. Aún así, bueno, yo creo que el equipo de Ultimate Team ha tenido bastante iniciativa en este draft. Tiene unos campeones bastante potentes. Bondin quizás un poco dudo por el hecho de que Pyke un poco va también encajado con campeones que se pueden autopilear. En este caso Chaya se puede autopilear ya a partir de del nivel 6 y demás. Sí, pero antes puedes pasarlo muy mal. Antes si recibes un ganqueo, antes si Alistar te has engage. Sí. Leblanc para Checo, Leblanc para Checo. Checo es muy bueno con Leblanc. Y se va a hacer la partida de nuevo, porque como recordábamos, ¿no? Esa Soraka que era así en realidad. Pues no, vamos a ver ahora. Esperar que se rehaga la partida. Será más rápido. Los Pixies. Bueno, será más rápido y bueno. Ese Leblanc para Checo, me encantaría ver a Leblanc. La última vez que vi a Checo jugar con Leblanc, la verdad que lo hizo bastante bien. Siempre. Hemos reconocido un poco a Checo por el Leblanc y veremos si puede darle juego. Bueno, Leblanc siempre es un poco, ¿no? La tesitura de soy muy dominante, pero necesito llegar a X punto para ser útil. Si no, me estanco y no aparezco en toda la partida, ¿no? Sí, básicamente. Ya si Leblanc te quedas por detrás, es bastante problema, porque te quedas por detrás y ya en el lane no vas a ser absolutamente nada, pero sí es verdad que es un gol que puede realmente hacer bastante fuerte en el caso de que pueda llegar a hacerlo. Y bueno, el combo típico que antes también jugaba mucho Huerto y él no era Gragas Leblanc, porque llegabas cadenas, CC y te morías instantáneamente todo el rato. En este caso, notado el midlaner de la academia. Y bueno, bastante contundente los dos drafts. La verdad es que no han sido dos drafts ni en la partida anterior, salvo por el Tank Games. Y en esta, que digas tú, bueno, la verdad es que... No ha habido nada, salvo el tanque, como dijiste, no había nada fuera de lugar, realmente. Quizás aquí Graves puede encajar de una... no vas a jugar Sejuani. Sejuani ha recibido un pequeño nerfeo, Sejuani puede jugar. Bueno, Sejuani en realidad está bastante bien para muchas cosas, para plantear en muchas setups está... sigue aportando lo que tiene que aportar, claro, ¿no? Es esa gran cantidad de CC y una molestia. Es que hicieron unos cambios, bueno, aparte de que la E le bajaron el daño y demás, y más lento, pero bueno, dice Juan. No, limpiaba más rápido porque ahora lo puede ejecutar varias veces. Sí, claro, sobre los a la vez le quitaron el daño, sí. Para compensar, porque claro, eso era una soya. Sí. Y además la R ahora, cuando tú la puedes dar, que es el stun, pero te queda el área, y en el área antes era un slow de 3 segundos. Ese slow de 3 segundos ahora es de 1 segundo, y un segundo pues, bueno. Claro, doy el primer paso y al segundo ya normalito. Bueno, igualmente sigue ahí jugando, o sea, se sigue jugando y demás. Yo creo que es una seta de la Academy que te tienes que poner por delante. Si no te pones por delante, vas a quedarte por detrás toda la partida, y el equipo de Ultimate Team, como se va por delante, es una bestia. O sea, en todos los casos, Chaya va a escalar, va a estar fuertísimo, Orion igual, Gragas y Urgot igual, o sea...
va a depender un poco, se han jugado un poco más el equipo de la academia al Early. Bueno, antes le salió bastante bien, antes le salió bastante bien, porque ahora no nos puede salir de nuevo bien y digamos, votado por eso. Sí, bueno, la academia jugando un poquito ahora a girar la moneda, ¿no? A la otra cara. Antes jugaban late, ahora toca Early. Vamos a ver si consiguen dominar también este factor. Se veían, entre comillas, fuertes. Yo creo que para la setup que tenían no planteaban un Early tan tan malo. Cierto es que, bueno, perdías ahí a Pelu, lo perdías casi completamente en la línea en minuto uno porque le quitaban el flash, le quitaban ese teleport, empezaban muriendo. Sí, la verdad. Pero aún así se repuso. Sí, es que la verdad es que yo cuando vi que Pelu tuvo que hasta suicidarse en la, sí, en la torre, pues la verdad es que dices, que vamos a empezar como hemos empezado, como que ya empiezas mal, ya siempre han ganado, ahora empiezas ya mal y que te tienes que suicidar, ya empiezas súper por detrás. Yo lo veía mal, lo pintaba mal, sí. Pero la verdad es que bastante mérito el haberte podido recomponer de ese hecho. Y bueno, la verdad es que lo más bonito es que va a ser una final bastante disputada. Sí. La Academy tiene ese 1-0 en el marcador. Seguro que última va a ir a tope con la segunda. Y veremos ahí, porque yo creo que la tercera... es muy bonito también ver que gane en dos, pero tres partidas pueden ser muy posibles ahora mismo, ¿eh? Sí, yo creo que no dista demasiado de la realidad. Creo que podemos incluso ver a la Academy ganar en tercera partida o en esta segunda, pero... Claro, todavía falta ver cómo desarrollan el juego dentro de la grieta del invocador. Hemos visto un buen macro por parte del roster principal en esta primera partida, pero ahora con una segunda partida en la que planteaban una seta más de mid-late game, veremos cómo pasan ese early tan malo que tienen frente a el rival, porque tienen una setup de early brutal. Y claro, si las carencias que tienes en el early realmente puede subsanarlas más tarde, que es realmente lo que le interesa al conjunto de última, no llegar con 10k al momento en el que tienes que estar. Sí, está claro que tienes que un poco llevar el tiempo de la partida. Veremos también si el equipo de última va a arriesgarse más, va a intentar forzar más y va a ser un poco más pasivo, no se la va a jugar tanto, sabiendo que el rival que tiene enfrente no era tan baby, lo digo porque claro, como sí. Es su academia, como ellos esperaban. Bastante bonito, bueno, en realidad es como bonito, porque dices, bueno, he perdido, pero he perdido contra mi academia. Si han aprendido, o han mejorado, o están ahí, es porque, bueno, son la academia, sí. Están detrás de nosotros, supongo que aprenderán de nosotros, y que nos superen, pues bueno, eres un mal jugador, buen maestro. Sí, al final, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es el... Mira, si están aquí es para que algún día, cuando nosotros nos aburramos, estemos demasiado quemados de esto, ellos tomen nuestro mando, ¿no? Y sigan nuestros pasos, por así decirlo. Así que, bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Que la Academy alguna vez le dé algún repaso al primer equipo para que se pongan las pilas y cojan más motivación. Pero aún así yo creo que el conjunto de última no va a dejarse ganar, ni mucho menos, y que van a jugar full serio. Sí, yo creo que van a ir a por todas. Ya se veían los rostros caras de seriedad cuando acababa la primera partida. Sabían que algo habían hecho mal y bueno, yo creo que lo han hablado completamente todo. Yo creo que han podido solventar los errores. Bueno, ya vimos claro cómo han frespiqueado Gragas. Vieron sí. Que el error un poco fue también ese tank camp. Que del todo mal no se veía al principio, se veía que era bastante cheese pick el hecho de poder gankear, no salía muy bien. Bueno, que realmente la liada de volver a top y demás, pues supuso claro. Un problema para el equipo de último. Pero bueno, al final, un pick que sí, que entrenas en solo Q, te puede salir muy bien, pero antes hablamos de las screens. Si no lo has entrenado en una screen, si no lo has jugado contra un equipo que realmente está unido, que realmente es solvente, que realmente pues te puede plantear un uno contra uno. No tiene tanto impacto, ¿no? No llegas a saber qué hacer y es, creo, la base que le ha jugado ahí a Elmo, el no saber cómo actuar en esos compases de mid-late game. Sí, yo creo que ha estado bastante, bastante bien por parte de la academia. Creo que se ha llevado un poco llevar última. Pensaron que en todo momento que eran mejores, que podían solventar la partida. La academia por encima y bueno, vamos a empezar esta segunda partida. Y veremos qué nos puede deparar. Vemos ahí 5 puntas para los dos equipos. Vimos como antes el equipo de la academia se la jugaba, intentaba hacer un invade. En este caso nos respetamos un poquito más. Y empezamos la segunda partida. Bueno, como te dije en la de antes, apuéstate por última. ¿Quién gana en esta segunda partida, Sebra?
Bueno, a ver, yo me voy a seguir quedando con última para darles la esperanza, ¿no?, del tercer partido. Te voy a dejar a ti la academia después de la brillante actuación que han hecho. La primera, bueno, te quedaste un poquito regañadiente diciendo, tío, tengo que quedarme con la academia, yo no sé si van a ganar o no. Al final te han dado la alegría, ¿eh? Al final dieron la alegría a los chicos, ¿eh? Al final esos entrenamientos dieron su fruto. Y bueno, pero tiene que estar ahí esperando por detrás. Y no esperando por el pasillito, por en guard, se lo quita flujo gracias a ese autoataque tan bonito y genial que te permite quitar el guard. Bueno, guard que han utilizado, que no han podido aprovechar. 10 bueno, de oro para el rival. ¡Vamos! 10 de oro para el rival, se lo ha llevado Urgot en este caso, que va con libro de hechizos. Vemos la importancia que lleva esa runa, la verdad. Sí. Después te puede dar bastante ventaja en el 1-1 y mejor agradecer para siempre. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el devenir de la partida. Empiezan los midlaners ahí con los emoticonitos. Y, bueno, una top lane bastante aburrida para Pelu, en la que flujo puede ser bastante, bastante severo cuando vaya subiendo esos primeros tres niveles. Y que, bueno, en algún caso, si Pelu comete algún fallo gordo de tradeo o de posicionamiento... flujo puede llegar a intentar. Sí, se te puede complicar, matar, ¿eh? Se te puede complicar mucho porque Urgot probablemente sí le pueda matar a Sion. No sé hasta qué. Bueno, no puede Sion realmente matar a Urgot, sabe que lo va horriblemente mal. Eso lo tenemos totalmente claro. Pero bueno, lo que me queda a mí es el hecho de que Sion y Urgot estén en la calle superior. No veamos ese Gangplank y ese Irelia, que da como más espectáculo. Esos carries como el aburrimiento de esa sí. época de Maokai Cho'Gath. Ay, dándose. Por favor. Bueno, se mataban, ¿no? Había veces que se mataban. Sí, bueno, Maokai y Sion también. Sí, bueno, no. Típicas peleas de tanques que Poppy, no nos gusta a nadie. Poppy contra Cho'Gath. Full canalla ahí, bueno, en medio, ¿eh? Ahí en medio, que no le sale muy allá el tradeo checo. Recordemos, checo lleva Ignite y Huerto lleva a curar. Que si, bueno, le mete el Ignite de una buena forma, no consigue curarse de... Sí, todo, lo que, pues, todo bueno, lo que podría. Así podría que... sacar ahí un poquillo más de ventaja en el trade. Y cuidado ahí, ¿eh? Bueno, pueden ser buenas, ¿eh? Pueden ser buenas, pero Checo se va a ir para atrás. En todo momento Checo va a ir a buscar eso. Agresión, me voy. Intentar que le salgan los trades lo más corto posible. Ya ha gastado el Ignite. Encima Checo está bastante low de vida. Sabes que Huerto tiene el curar, pero en este caso no se lo va a jugar. No me la juego, me voy a base. Bueno, no, se va a quedar. Ambos pociones de corrupción y desmaterializador. Sí, o sea, van a ir a presionar la línea en todo momento. También desmaterializador por parte de Sion. Y bueno, mismas líneas de antes, tranquilitos, relajados. Cuidado, Gragas en medio, que no nos apareció en la cámara, pero Gragas tanqueó en medio. No sé, la cámara como que está un poquito... se está poniendo un poquito traviesa porque aparecía Gragas en medio. No estaba Flash Checo, supongo que ha utilizado simplemente la W y se habrá escapado. Y bueno, Pelu que va a tener que sufrir. No le queda otra, seguro, ¿verdad? No, es lo que comentaba más antes, ¿no? Pelu que tenía una tesitura bastante mala en la línea. Y es que pasa lo mismo en la botlane, pero por parte rival, ¿no? En este caso, los chicos de última que tienen ventaja arriba, pero desventaja abajo. Sí, desventaja abajo, lo habíamos comentado antes. Varus va a tener la presión en todo momento. Si mantienes un Alistar, realmente... Por mucho que Pyke intenta hacer... Es que te puede salir muy mal. Pyke no puede ir a lo loco e intentar iniciarle a Flujina de ninguna manera porque, bueno, es que se te puede liar bastante parda, ¿eh? Recordemos que es un super bastante, bastante endeble y además, bueno, tenemos una de carry que no puede autopilearse como puede hacer un Lucian o cualquier otro tipo. Así que, bueno, máxima tranquilidad en todas las líneas. Te lo comentaba antes, van a intentar respetarse un poquito más. No se la va a jugar tanto el equipo de última. Bueno, Checo que sigue en lo suyo, ¿no? A intentar pokear. En este caso ahora lo hacía bastante bien. Huerto devolviendo las gentilezas. Ambos midlaner que han ido a base. Han comprado exactamente lo mismo y han vuelto. Sí, han ido a base, han comprado lo mismo. Las botitas para intentar ahí... En este caso creo que LeBlanc un poco más esquiva las bolas. De LeBlanc no creo que puedas esquivar mucho, pero se puede intentar. Y bueno, cuidado ahí que viene Elmo a la calle inferior. Sí, activado ahí el depredador. Va a llegar el slow encima del tirador. Pero bueno, era por la lista, no sé por qué se metía muy bien. Espérate porque llegaba el root, no va a ser suficiente. Últimos bueno, golpes que no van a poder seguir conectando. Bueno, finalmente que no ha tenido que gastar ningún summoner, ningún integrante del equipo de la academia. Pero sí es verdad que te vas a ir a base, vas a perder bastante oleada. En este caso, Varus estaba por delante de farmeo. Va a poder vaquear, compra botas Berserker y...
para no para base. Bueno, para José, perdón. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vemos ahí el gráfico de oro. Ventaja ligerísima de Saiyan, esos 200. Va a poder comprar espadón y las botas de velocidad. Así que un extra, ¿no? Un extra que va a tener esta Saiyan a la hora de generar daño. Vamos a ver también qué es lo que ocurre en la zona superior, donde la diferencia es similar, de 200 de, ahí en medio de oro. Yo creo que no va a pasar nada. Realmente, Grave solo puede entrar cuando haya un hard engage por parte de alguno de sus laners. Tienes líneas que pueden hacer hard engage. Ahí, Checo. Muy buena. Bueno. Te podí... Está bien, está bien de reflejo. Bien, porque se podía haber comido la pared, se podía haber dado de morros contra el muro y la podía haber liado bastante parda. Yo creo que, como tú comentabas, Graves un poco el ganqueo tiene que esperar a las cadenas de la cadena de Blanc, no capesión, iniciación de Alistar. Puedes ganquear cualquier línea, lo que pasa que tienen que entrar. Sí, tienen que entrar, tienen que hacerlo bastante bien. De momento, están siendo bastante pasivos. La único en bot lane, Elmo, pero bastante pasivo, se están respetando bastante, algo que me gusta. No va a estar a lo loco, antes quizás no se respetaba tanto el equipo de última de la academia. Lo has terminado pagando y bueno, ahora bastante presivo Huerto y Elmo, que vive en la Minden, ¿eh? Pues sí, la verdad que... Chiqui va a entrar ahí, las cadenas son bastante buenas, tiene que flashear finalmente Elmo. Momento tranquilidad, ¿eh? Una pena, ¿eh? Porque yo pensaba que tenía Ultimate Chiqui, en este caso no lo tenía. Pues claro, bueno, has flasheado, utilizas Flash R y te lo cargas, pero en este caso no tenía el nivel 6, nivel 6 que sí. Se va a atrever con todo el mola. Definitiva por parte de Oriana, que también era bastante buena. Chiqui, que se va a regañadientes, igual que castigó a Oriana, le han castigado a él ahora. Sí, bueno, realmente casi castiga, casi le sale bien en este caso. Simplemente ha sido un flash de Gragas por un flash de Graves. Y que ha quedado nada la cosa, simplemente, bueno, va a tener que Checo vaquear, volver a base, perder más oleadas y, bueno, intentarlo de nuevo. Ha gastado Ignite, Huerto, que no tiene los dos Summoner, bastante importante, porque si se le tira All-In ahora a Checo y Chiqui está por la zona con Ultimate, la Quilla R no la falla. Sí, no lo creo, no creo que a Melee, ni mucho menos, falle habilidades con un Graves. Vamos a ver también qué es lo que ocurre. De momento flujo, tranquilo en la calle superior, teniendo ese plus en los minions, casi 20 que tenemos de diferencias ahí en la calle inferior, que antes comentábamos que estaba un poquito por encima, donde sí es remarcable la diferencia en la calle central, algo que esperábamos, algo que era normal, ¿no? LeBlanc no se especializa en limpiar oleadas. Antes, cuando hicieron ese gran cambio de habilidades, sí que podíamos decir que limpiaba bien, te mataba bien y rompía la partida bien, básicamente. Pero yo no sé por qué, a mí me gusta más esta LeBlanc, o sea, estaba la LeBlanc normal, reworkear, que ahora es la misma. Ahora es la anterior, sí, la vieja. O sea, vamos a decir que hay tres, pues esta es la tercera, que es igual que la primera, sí. Y la segunda, vale, como tú bien comentabas, limpiaba mejor, pero no sé por qué a mí me gustaba más la de ahora, ya está. Bueno, no sé. Sí, a ver, al final pues, es como más, ¿no? Mecánicamente yo creo que pero, eso es más fácil. Sí, aunque bueno, yo no... Sí, es más sencillo matar, pero es más difícil tener buen control de la línea. La otra es que podías matar y tener control de la línea sin saber absolutamente nada. Sí, la verdad es que está bien, quizás la otra también. Bueno, si te quedas por detrás, bueno, al igual que esta, si te quedas por detrás. Ese ha sido también el problema de todas las caras. Cuidado ahí, que te acabas de pasar de frenada, Pelu. ¡Madre, definitiva! ¡Se va a marchar! ¡Hasta luego! Se ha pasado de frenada ahí, Pelu. Se le ha ido un poquito de las manos, ha tenido que tirar la ultimate y no tienes TP. Vas a perder bastante ventaja. Encima ya te saca bastante flujo. Y bueno, las cosas cambian, ¿eh? Las cosas cambian. Este no es el early game de la partida anterior, ya se va notando un K de oro para el equipo de última. Y bueno, ya la Clown Fiesta de top se acabó. No, a ver, Clown Fiesta, creo que la Clown Fiesta fue la primera partida. Correcto, sí, la de exacto, la entonces, primera partida. Esta es que tiene tanta ventaja flujo en el 1 contra 1 que dice, ¿para qué te quiero destinarle recursos? No los necesitas realmente. Claro. Puedes ganar la línea tú solo, hazlo. Eres un jugador de la calidad suficiente como para ganar a tu rival teniendo un matchup favorable. Así que en este caso, Peluk es el que tiene la responsabilidad, entre comillas, de bueno, intentar aguantar. Al chico le cuesta más los tradeos contra Huerto. Mercurio y se acabó la fiesta. Sí, se acabó la fiesta. Ya, Checo, yo creo que va a estar bastante por detrás lo que te comentábamos. O sea, lo que te comentábamos anteriormente, por delante. Cuidado ahí con Huerto, que le coge con las cadenas. Sí, puede ser bastante buena la Shockwave, que no consigue impactar encima de nadie. Espérate, porque se queda nada. Flashea, último golpe y primera kill, que no, se queda LeBlanc. Se quedaba ahí con las manos en alza. Y esto es lo que necesitaba LeBlanc para volver a la partida, que va
a tener dos kills, va a tener esa oleada tranquila para farmear. Cuidado ahí que está rotando Chaya y Pike, ¿no? Está rotando Chaya y Pike. Simplemente se va el equipo de la academia, se va Chiqui y Checo. A base, Chiqui y Checo. Mejor pareja, mejores personas. Y nada, presionando medio, farmeamos, nos vaqueamos y bueno. Le ha venido muy bien estos dos kills a Checo, sí, creo. Es básicamente lo que necesitábamos. Estamos hablando de una LeBlanc que tenía que matar, tenía que eliminar a su rival. Tenía Mercury, le iba a costar más. Llega Graves, hace un buen ganqueo, falla la Shockwave, que ha sido lo determinante. Y LeBlanc flashea y último ataque. Primera sangre, son 400 de oro. Y la segunda, que te da otros 300 extra. Aparte, 700 de profit. Sí, sí, la verdad es que bastante mejoría ahora por parte de última team, de la academia, perdón. Y no solo eso, sino el mental game. El de antes empezaste, exacto, por detrás, ahora vuelves a empezar. No estás por detrás, pero te mueres otra vez en medio. Tienes, bueno, que tener esa, ver, esa lo bueno, energía. Lo bueno es que Huerto es un jugador que ciertamente sabe controlar sus emociones, ¿no? Experiencia le sobra. Sí, exacto. Sabe que el momento de Orianna no es en early, ni mucho menos. Sabe que cuanto más tiempo pase, más efectivo va a ser. Si no llega a 0-4 a minuto 20, es bien para él. Encima ha tenido un matchup contra una LeBlanc, que deberías de perder el matchup. O sea, ese matchup lo tienes perdido en la teoría de, sí, del, claro, League of Legends, ¿no? En el cuaderno, la libretita de Panini pone este, Legend, este Panini pierde contra este. Ya está. El de los cromos, el de los tazos que compramos cuando éramos pequeñitos y que, bueno, seguirán ahí estando. Ya, en la ya creo que los tazos ya. No, los tazos no, pero los cromitos de fútbol, eso, vamos, no se van jamás en la vida. Y ni falta que hace. Bueno, en top sigue habiendo la misma historia. Poco más puede hacer Pelu. Quizás intentar sacarle un poquillo más de farmeo. Pero tienes a. Es que Lujo te está molestando todo el rato. No puedes casi que contestarle a nada. Tienes que esperar a que te empuje la línea. Tu envase. O sea, en la torre, farmearlos y bueno. Es un problema, ¿no? Goldane lo mismo, bastante igualada y lo único que va a marcar es que, bueno, lo que marcó la partida anterior ha sido los ganqueos de los junglas y aparte del medio y en esta partida pues igual. Sí, básicamente, el tanque en Chaquel bastante tuvo bastante repercusión, ¿no? En lo que viene a ser los primeros compases, sobre todo la zona superior. Aquí vemos a los Pike en las arenas, con un estado temática de aquí, sí. Pues mira, te vas a encontrar aquí con el señor Grace, pero esa maestría que le protegía bastante bien, la huesos de piedra puede ser, si no me equivoco. Bueno, básicamente mitiga el daño de los próximos tres autoataques, sí. Y Pike tampoco sufría demasiado, ¿no? De momento Graves tranquilito, sin demasiado, sin impacto problema en la partida. Y Elmo también, vale, intentando buscar. Elmo no es que no esté teniendo impacto, Elmo es que lo está intentando buscar, pero no le está saliendo ojito porque podríamos tener acción en la calle central. Onda de choque bastante bien ejecutada. Checo ahora que tiene que saltar, Checo que tiene que correr. Depredador activado, pero no va a encontrar a su presa. LeBlanc, que haciendo magia se consigue escapar. Nada, se consigue escapar. Elmo que está un poco ahí buscando el error del rival, el poder ganquear. Se encuentra ahí dos de support. Hola, ¿qué tal? Vamos a 90% de slow. ¡Ja! A básicos. Y nada, lo único que podríamos destacar es ese TP de Pelu que no tiene. Flujo que se ha cambiado con el libro de hechizos a el Ignite para intentar matarlo. Normal, puedes en todo momento hacerle uno para uno. Y bueno, qué pesadito. ¿Qué te va? Los amiguitos, los amigos support, el de la academia y el equipo. Pero bueno. De momento nada, de momento ahí no iba a haber ningún tipo de, aquí no somos de tradeo. No, en la derecha del jugador los amigos sobran, ni siquiera los que tengo al lado. Los que tengo al lado, yo creo que tengo que considerar los compañeros de trabajo para tener más idea. Aquí el knock-up que iba a llegar encima del Flujo, se coloca en una mala posición, la pantalla de humo que es bastante buena, tiene que tirar ese Sonia, madre mía, la ulti se la acaba de ir. Pelu que se posicionó al otro lado pero no consigue absolutamente nada, llega bastante bien, la definitiva se engulle a Sion y se lleva la doble también, definitiva gastada aquí por Elmo, la verdad es que para parar al zombie. Bastante bien por parte de Flujo ese reloj. Bastante bueno, bastante bonito porque ha esquivado esa ultimate otra de vez. Y nada, todos los que estén aquí de pesado. Otra vez. Yo creo que los que se pelean se desean y llevan un rato. Por favor, chicos, quedad después. Quedad después de la TLP Week, no ahora en el río. Están ahí dándose para conseguir la visión. Pero bueno, lo que comentaba antes, ha hecho bastante buen uso del reloj. Se ha pasado de frenada a Pelu. Bastante pena porque si le hubiese dado un knockout, probablemente ya el burst de Graves era lo suficiente como para matarlo. Y bueno, Checo. Checo, no te vayas. ¡Que era broma! ¿Qué te pasa, Checo? Que todavía no tenías que jugar. Que vas 2-0, eres el único que puede darle la vuelta a esto, chico. Checo, chico. Bueno, cosas que pasan.
pausa como la que pasa. Ahora veo un pequeño problemilla. No creo que dure mucho, porque la verdad es que nosotros estamos viendo a los jugadores y la verdad es que están jugando, llevan todo el rato jugando, pero de hecho no había visto la pausa en sus pantallas, por lo que durará poquito. Problemas básicos y bueno, 2.5 de ventaja para el equipo de última. Ningún dragón, no se han intentado engatar por ese dragón de montaña. Bastante raro, la verdad. No se han jugado tampoco por la parte de abajo. Y primera torre para el equipo de última, básicamente, que es lo que... Sí. Donde había ventaja, la han exprimido y la presión al final ha acabado haciendo que la torre sucumba, ¿no? Por así decirlo. Y ya está, ya hemos vuelto de la pausa. Como decíamos, pausa pequeñita, sin demasiado incidente. Y bueno, volvemos a una partida en la que estábamos hablando de Checo, ¿no? Que era el que tenía la mayor cantidad de peso dentro de su equipo, porque va 2-0 con Aleblanc, donde tiene que intentar roamear, intentar buscar esas agresiones. Y como tú dices, el dragón que no ha sido visto, no se está jugando por la parte de abajo. Y es que casi no nos han enfocado abajo. Alistar está todo el rato roameando, cosa que está bien. Y Baruj tranquilamente farmeando en línea. Sí, los dos están, la verdad es que está siendo un bot bastante sencillo por parte de los dos equipos. Los dos están farmeando, casi que no hay nitrades. Semo y Pirla que están dándose por todos lados a ver si consiguen ganar la visión. Vemos Chiqui ahora que está intentando. Estaba intentando ir a bot, está dudando. Podría intentar un dragón, pero bueno, está Elmo por la zona, no creo que pueda conseguirlo. Y nada, no se atreve. Están ahí que no. No encajan, no quieren jugársela. Bueno, de momento tranquilidad, siguen intentando buscar esos momentos de desorden, por así decirlo, en lo que viene a ser el conjunto rival. La Academy que sigue en ese puesto por detrás con la diferencia de oro en contra. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Última tampoco está planteando demasiado, siguen esperando el momento, pero todavía no llega. Bueno, ese dragón de montaña que finalmente Chiqui va a intentar hacérselo. Está Pike por la zona, va a guardear, ya saben que se lo están haciendo. Así que puede haber pelea, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento Leblanc que se tira para parar a Pike. ¡Guay! Bastante bien ahí la navaja que conseguía acertar en este caso. Y bueno, Checo, que se saltaba la copia. Como si nada, van a intentar asediar ahora a la calle central. Que ahora mismo tienen que rotar por detrás. Probablemente, bueno, van a llegar a poder... aguantar la torre, cuidado que cogen a Pero. Bueno, aguanta bastante, no creo que ni haya hecho flash. Ojo, porque se va a tirar. Se tira encima de Elmo. Elmo que recibe su último golpe. Se tiene que tirar para atrás. Bueno, de hecho, que bastante buena. Acaban con la vida de Elmo. Se va a ir la vaca finalmente. Pero mira cómo cazan aquí a la maga. Esto sí que es hacer magia. Acaba de volatilizar. Acaba también cayendo la vaca. El tirador que no puede sobrevivir en este caso. Baruj borrado, doble kill. Para el jugador que antes te comentaba que tenía unos nervios de acero. Y espérate, porque Chiqui también puede recibir bastante. Castigo flujo que no va a seguir. Y qué fatalidad para el equipo de la Academia. Matan a Checo, Felu y Asemo. Van a conseguir probablemente la torre de medio. Y bueno, en este caso la segunda partida que está siendo totalmente diferente. Están teniendo bastante más dominio. Están jugando con mucha más tranquilidad. No se la están jugando tanto. Y está saliendo bastante bien el equipo de última, ¿no? Cero errores. Simplemente lo único que puede presumir el equipo de la Academia es que tiene un dragón de montaña. Sin embargo, el equipo de última tiene tres torres. Vas por delante en todas las líneas. En oro, en kills. Y bueno, la verdad es que sí, que como tú bien comentas, teamfight de libro por parte de los chicos de última, haciendo presión en Sion, desnegando muchísimo al conjunto rival, no dejando a Leblanc cazar a los carries. Y es que, fíjate, Xayah no estaba en esa pelea. No, Xayah no estaba en esa pelea, así que podía haber sido bastante más negativo para el equipo de la Academia, que en este caso lo fue bastante porque se hicieron la torre y esa con esas tres kills. Cuidado ahí con Pirla, que no va a quedar en nada. Bueno, el heraldo quizás se lo pueden haber hecho también. Han pasado de gridear, se han ido para atrás y quizás solamente está el equipo de la Academia. Pirla lo escuché antes y se veía bastante confiado con este Pike. Así que elecciones en este caso del jugador. Y aparte porque van a intentar ir a por la línea, tiene que placear. No coge bien la curva. Onda de choque bastante buena. Ganando más tiempo. Bueno, ¡madre mía! Definitiva perfecta. Pirla que llega a rematar. No comparte el oro. Una pena. Van a seguir. Van a intentar buscar a los chicos de la Academy. Le cortamos el paso. En este caso a Alistar. Que va a acabar cayendo. La kill que se la va a quedar. Huerto. Tercera kill para el medio. Bueno, y qué bonito, qué timing ha hecho ahí el equipo de última. Qué timing ha hecho ahí Huerto con el ultimate. Te atraigo cuando piensas que te vas a ir. No te vuelvo a traer con el
ulti de Gragas, perdón. Y bueno, y que se ha pegado ahí un ratito bailando bajo la torre. Chirimoyo ahora mismo es un top laner. Está jugando su partida. Y ojito, ojito, porque LeBlanc no va a estar. LeBlanc se va a ir a la trituradora. Echa puré, echa papilla, llámalo X. Flujo que va a seguir, Flujo que va a buscar a Chiqui. Flujo que no se deja intimidar y se lo acaba llevando. Y se va a llevar, ¡no! Por poquito la torre. Ha estallado esa pasiva, le ha dado el stack a la torre. Yo pensaba que se iba a ir a dos kills. En este caso solo se ha llevado dos, que es suficiente. Flujo que se muere. Y kill para Felu, ni tan mal dentro de lo que cabe. La verdad es que ya Flujo está muy, muy por delante. Se está notando casi 200 minions al minuto 20 y 5-1-3. Bueno, lo que te comentó, Manu, en este caso el que está haciendo de split pusher es el tirador. Sí, el 217 tirador, minion, no va mal en el farmeo. 0-0-0. Es que una de carry que vaya 0-0-0, te lo dicen a ti y tú dices, no puede ser. Bueno, no. Regles en sus tiempos. Regles con Hanna. No, es. Bueno, no, pero. Regles en sus tiempos, que era lo. Lo acusaban un poco de ser un jugador bastante pasivo, que le gustaba más farmear que intentar buscar alguna. Alguna agresión en la Golden Q en otras líneas. Bueno, y en este caso, pues yo creo que ha cambiado bastante, ha mejorado. Bueno, pero por decir un ejemplo, en este caso Chirimoyo, que ha optado por farmear, tiene ventaja, sabe que va a estar más fuerte el late que Varus. Sabemos que Varus, pues obviamente, en early te va a dar una paliza. Y en este caso, pues ha aguantado bastante bien, así que no se debería ni de quejar, ni tan mal, No, la verdad que no. A ver, el hecho es que al final pones a tu equipo por delante, adoptas un rol, como decíamos, pasivo, pero es que le estás dando igualmente ventaja, estás escalando y sabes. Si han hecho este movimiento es porque saben que Flujo puede llevar el peso del daño sostenido. Porque tienes un Urgot, al final es un campeón que va a rango de autoataques, por así decirlo, va a pegar DPS. Y. Bueno, y más si llevas un curar, ¿eh? ¿Tú te imaginas ser tanque y llevar curar? Pues bueno, aguantas un poquillo más, ¿no? ¿Por qué no? La próxima Warrior. ¿Para qué quiero flash? Si me venga quien venga, me lo voy a cargar. Así que bueno, en este caso que ha optado por gel. Yo me pongo el curar y si en 5 minutos no lo uso, lo tiro porque sí. Y ya me vuelve el flash. Y feliz y cuando te cuido ahí, uno para uno. Chirimoyo, que no creo que se la vaya a jugar. Que bueno, ya tiene un montón de farmeo. Está bastante por delante comparado con LeBlanc, aunque LeBlanc lleva 3 kills. Había gastado la definitiva, exacto. Se había gastado la definitiva, yo creo que fue un combo que le había tirado LeBlanc. Y nada, la partida ahora bastante calmada. No quiere cometer ningún tipo de error la academia, no quiere tampoco cometerlo el equipo de última. Pues bueno, ahora partida, como tú dices, en vilo. Esperamos que alguno de los equipos haga un movimiento. Aquí está el movimiento que pedíamos. Viene a listar bastante bueno el knockout. La empotra en contra de la pared, acaban con la vida. Y el daño. En este caso, empieza ya. Pero cuatro jugadores que han tenido que hacer una rotación arriba, estando pusheando abajo Urgot y teniendo, bueno, al resto del equipo un poquito AFK. Cierto es que, bueno, el dragón aparece ahora, podrían haberse posicionado para ir a él. No han estado tan avispados, pero ha estado ahí, ¿no? No, a ver, se han llevado esa kill, no han sacado ventaja al equipo de última. A mí lo que me parece bastante raro, bastante grave, es el hecho de que no se haya intentado hacer el dragón de montaña. Cuidado ahí con la acción, sí, tiraba incluso las cadenas. Meter, flashea. Y bueno, a lo mejor vuelve. Flasheas para volver, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Te gusta la peleita. Bueno, me gusta sufrir. Una cosa que está claro, tienes toda la ventaja en el mapa. Tienes ojito. Presionado todas las líneas. Ojito, que me la sacan el pincho. Nada, no lo traspasa. ¡Uy! La onda de choque era buena. La onda de choque que era buena. Y mejor aún la definitiva por parte de Pirla. Ha reaccionado. On time. No, la verdad es que bastante rápido Pirla ahí con el ojito. Ojito ahora LeBlanc intentando hacer algo de magia. La definitiva no es lo mejor del mundo, pero fuera de juego. Hacemos que no recibe el stun. Bastante bien ahora por parte de la vaquita. Pero el caserío que no dura demasiado. La copia de LeBlanc ahí. Un poquito molestando por los aledaños. Pero sin ningún tipo de repercusión. Bueno, como te comentaba antes, la verdad es que bueno, está ganando última porque está bastante por delante. Consiguen la torre, pero me parece bastante raro que teniendo toda esa presión en el mapa, porque la tienes en todas las líneas prácticamente, no te hayas hecho ese dragón de montaña que tenías de free. Te lo haces, puedes intentar buscar después un Nashor mucho más rápido, incluso que cuando te hagas el dragón de montaña te salga un infernal u otro de montaña. Y bueno, si te fijas realmente, cuando hicieron la rotación hacia abajo fue cuando el dragón de montaña spawneó. El equipo de última, que lo había visto bastante bien y hacía ese movimiento de transición después de haber comprado. Y ya vemos, ¿no? Al final te llevas kills.
torre y dragón. Dragón de el montaña pack. Y montaña que va a ser el siguiente. Tres montañas en la segunda partida. Y bueno, esta partida que se va a volver a poner bastante pasiva, se va a poner bastante tranquila. Yo creo que en cualquier momento última se puede juntar, puede pelear y no creo que puedan hacer bastante la... O sea, es que el engage con Gragas, con Orianna, Orianna tiene ya dos ítems, está bastante bien y simplemente Chaya se puede pelear con la ulti porque es una bestia. Está bastante complicada para la academia. Perla arriba, que se encontraba con, en este caso, Chiqui, pero no había ningún tipo de... De rifirrafe entre ninguno de los dos jugadores. Ojito, porque se va a tener con todo encima de Pelu. Puede matarlo. Le da la definitiva. ¡Oh! No se le puede deshabilitar el expreso de la Honse, que no puede faltar a la cita. Ahí ha cogido ahí el metro Pelu, que le salvó. Cuidado con Semo, que viene con Chiqui. No sé si van a poder matarlo entre los dos. Espérate, espérate, porque también se va a sumar Varus a la trifulca. Activado ahí la coraza. Aguanta, de piedra. Se hace más grande, se hace más fuerte. Pero ¿el por qué? ¿A qué precio? Miramos en la parte superior del mapa, me hago el Nashor. Estaba muy claro. Siempre han jugado a eso. Han jugado a... Flujo, estás por delante. Flujo, tienes un carry. Flujo, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Danos el Nashor. Te damos el Nashor. Está. Este Nashor en este caso para el equipo de última, que se pone bastante por delante. Así que bueno, poco puede hacer ya el equipo de la academia, la verdad. Yo creo que... Un milagro, ¿no? Un milagro es lo que tiene que suceder para que estos chicos remonten. Cierto es que una diferencia de 10.000 de oro es muy grande. Sí, la verdad y... es que una... Sí, es que es eso. Sí, este minuto está bastante grande. Yo creo que la partida de última ha sido bastante mucho más sólida que la primera. Y en este caso tienen todas las papeletas para ganar. Ya con este Nashor, simplemente realizar una buena presión en líneas y seguir a lo que juegan. Básicamente han jugado bastante bien la partida y bueno, que ninguna torre tenía el equipo de la academia, ¿vale? O sea, ninguna torre. Es que es eso, no han conseguido absolutamente nada en lo que viene a ser objetivos de mapa. Tienes un dragón de montaña y da gracias a que lo tiene, porque ha sido en un pequeño desliz el conjunto de última y la academy sufriendo esta segunda partida. Sí, al final la setup no le está yendo tan bien en ese early. Sí, la verdad es que la academia está sufriendo bastante. Poco más que Tortuguita pueden hacer en esta segunda partida. Y una teamfight que puede ser determinante. Una teamfight en la que si cazan a alguien, ya prácticamente el equipo de última puede acabar. Y que tiene que tener muchísimo cuidado, ¿vale? No hay que jugársela mucho. Vemos cómo están ahí bastante safe, bastante pasivos. Sí, es verdad que todo el equipo de la última te está consiguiendo la visión en el mapa. Y que poco vas a poder hacer, no vas a poder responder a casi nada. Y... Y que bueno, es un equipo que ya no va a escalar. No va a escalar mejor que el otro. No va a escalar mejor que el otro. Y bueno, aquí vamos a ver el flujo en el contra Pel una vez más. Está interminable, ¿no? Que podríamos llamar a esto. Sí. Voy a intentar derribar la torreta, se la va a llevar. Y ahora va a ir a por la cabeza de Sion. Puede ser. Finalmente pasa de Sion. Ignora, se lleva la torreta. Seis torres que son ya para el equipo de última. Uy, espérate, porque puede ser buena la cadena de corrupción. Consiguen frenar ahí la iniciativa de Granja. Onda de choque perfecto encima de tres gente grande. Es como con la vida de dos. Espérate, porque el tercero también va a caer. Y esto, que puede ser GG. Saya que despliega las plumas. Saya que empieza a quitear. Se lleva al tercero. Y al final acaban cayendo todos los chicos. Acaban cayendo todos los chicos. Es para el equipo de última. Y yo creo que va a ser esta segunda partida. Creo que nos vamos a ir aún mejor de tres completo a tres partidas que nos vamos a ir en esta TLP Weekend de la Victoria. Bastante contento, bastante bien. Ha sido un espectáculo bastante... Bueno, ha sido una partida, la primera de la academia, la segunda para la última team. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final es eso, ¿no? Al final el juego, en este caso de última, se ha visto... más sólido que en la primera. En la primera hemos tenido mucho... No sé cómo decirlo realmente, pero no han sabido llevar la setup como deberían para el momento en el que estaban. En esta hemos visto una setup normal, una setup que iba bastante, bastante bien. Y claro, al final, pues, las carencias de habilidad, ¿no? Sí, las carencias de habilidad. Hemos visto como el macro game de última ha sido muy, muy superior al de la academia. Tanto que no han conseguido ni siquiera conseguir una torre. El equipo de
la academia, y bueno, es que es un problema, ¿no? Y a eso no puedes casi responder. Si tienes un equipo de early, un equipo de early implica que tengas que ir por delante, que vayas por delante en objetivos, vayas, o sea, ni siquiera en kills, sino en objetivos, vayas esnovelando un poco la partida. En este caso no pudo ser, y bueno, que la tercera partida que nos vamos, y al menos espectáculo tenemos, que es lo que yo pedía antes de empezar este mejor de tres, y está sucediendo realmente. Sí, a ver, vamos a ir a ese tercer y último mapa, que bueno, empezaremos con él en 10 minutillos de pausa que vamos a tener para que los jugadores pues piensen en las técnicas que quieren ejecutar. En el último, recordamos, ¿no? Pues nada, última contra última Academy, 1-1. Y bueno, nos vemos. Hasta luego. Última Informática presenta el conflicto del comprador. Lo que te gusta versus lo que necesitas. En Última analizamos tu perfil y usos y te proponemos el equipo que necesitas con la potencia, funcionalidad y extras adecuados para ti. Bueno, aquí nos encontramos en esta tercera partida de esta final de League of Legends, finalísima ante la Academia y última, bueno, las dos últimas, y que va a ser también la última de LoL. Sí. Bueno, ya todo llega a su fin, ¿no? Estamos en las últimas. Ya. Bastante momento emotivo, recordemos que están luchando, es la tercera partida. Quien gane se va a llevar ese primer premio de esta TLP Weekend de la victoria, 400 euros que te puedes llevar al bolsillo, y en el caso de quedar segundo, 200. Por ese lado también sabemos que el equipo de Magic Club, que ha quedado tercero, se ha llevado, bueno, 50 eurillos, un poco un pellizquín, sí, por el hecho de venir aquí, de molestarse y de llegar tan alto, que me parece bastante bien, y que estos dos equipos aún están luchando por llevarse mucho más que un pellizco. Bueno, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esta última partida. Partida que recordamos, ¿no? Última Academy contra última Team. Las Academias, bueno, las últimas. Un equipo que ha llegado bastante fuerte. Y bueno, ya vamos a entrar en los picks y bans. Creo que el primer ban de última, Jarvan. Me la juego. Sí, bueno, también seguramente Shen, que lo hemos visto baneado en las dos partidas, aparezca también en esta segunda. Y mira, bueno, todo se ha cumplido, ¿eh? Jarvan, Tristana, Shen, mismos bans. Urgot, esta vez para la Academia, no quieren volver a caer en ese problema que ha habido. Yo creo que a lo mejor van a intentar ahora banear lo mismo que antes Irelia, o, bueno, en este caso Irelia fue lo que optó en la segunda partida. Optará probablemente ahora en esta tercera por banearlo, y bueno, quedaría el de la Academia. Ahí está. Irelia. Veremos la Academia qué es lo que banea. Veremos si tiene algún problema, si tiene algo pensado, si va a intentar. Bueno, Rakan en este caso. Estándar, ¿no? Un poquito. Me gustaría. Siguiendo la tesitura que hemos tenido en las primeras partidas. Yo creo que estaría bastante bonito. Bueno, Gragas y se veía venir. Tercer lado azul consecutivo para el equipo de última. Gragas otra vez para Elmo. Gragas con un campeón con el que se encuentra bastante cómodo. Y bueno, yo creo que volverán a lo mismo. Yo creo que a lo mejor Varus de nuevo. No creo. Bueno, mira, Braum van a intentar cambiar. Vieron que Braum les fue bastante bien en la primera partida. ¿Por qué no? Vamos a intentar utilizarlo de nuevo. Y veremos ahí qué piquea Chiqui, qué nos va a mostrar. Y bueno, me encantaría que esta tercera. Pues claro, la primera como que ha ganado el equipo de última Academy. Ha estado bastante a la par, pero realmente al final como que han ganado fácil, por así decirlo. Sí, ha sido en una jugada. Te ganamos la teamfight y te acabamos. La segunda ha sido no una apisonadora, pero sí ha ganado bastante contundente última. Metiendo el acelerador, joder. Exacto. Y a mí me gustaría esta tercera Twitch. Twitch. Van a ir con todo. Van a ir a no me voy a quedar por detrás. Y llegamos al minuto 40, nos vamos a dar de palos. Y es lo que a mí me encantaría ver, un minuto 30, 40 ahí dándose de palos. Espérate. Al mejor. Kai'Sa. Pero bueno, Kai'Sa la puede sacar realmente. Tienes Twitch enfrente. No vas a tener tanta presión como un Varus y demás, así que bueno, puedes sacarte la Kai'Sa. Se va a sacar la Kai'Sa en este caso Chirimoyo. Recordemos que no es el tag que lleva puesto, es Chirimoyo. Sí, vamos a hablar con propiedad. Lo vamos a
vernos aquí perjudicados. Y bueno, Lul no creo que lo muestre. Vemos ahí, a ver, ¿qué? 7 segundos. Pai, no, le ha funcionado, le funcionó bastante bien en la segunda partida a Pai. Van a seguir a lo mismo. Kaisa Pai en este caso, antes era Chaya Pai. Bueno, va a funcionar más o menos similar. Y bueno, Twitch que nos ha sorprendido, yo creo que Twitch, ¿no? Un poco. Sí, un poquito. No está fuera de meta, pero cierto es que, bueno, es jugártela demasiado, ¿no? Esa fase de línea con un Brown y un Twitch puedes llegar a hacer mucho daño, pero claro, eres muy endeble. Claro, eres muy endeble. Bueno, Xin Zhao ahora que va a ir para la jungla, para Chiqui, antes fue Grave, no les fue tan, no le fue tan bien. Uh-huh. Ahora quizás con ese Xin Zhao puedes estar un poco más, puedes tener un poquito más de presión, un poquito más de presencia, tiene un ganqueo mucho más sostenible que el de Grave. Y bueno, primer baneo de Orianna para el equipo de Academy. De libro, o sea, de dicho, mira, es un campeón que se desenvuelve bien en clase. Dejamos todo, de bobería. En casi todo y. Sí, la dejamos de bobería, baneamos Orianna. Sí, es verdad que antes habían baneado el support, ya el support ya lo habían piqueado, sabían que podían banear a Pyke y en este caso, pues bueno, van de Orianna, van de LeBlanc para el equipo de. O sea, van del equipo de última para la academia y veremos si van a intentar banear todos medios o van a optar por otro top que le pueda molestar. Yo creo que la amenaza del mid laner es más peligrosa, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que finalmente lo que elijan. Olaf de nuevo. Olaf de nuevo. Sabemos que tanto Flujo como Elmo juegan Olaf. No se la quieren jugar, es un pick bastante. Y bueno, podemos ver un baneo. Yo creo que a lo mejor pueden banear Poppy, creo que lo había baneado en la partida anterior. El pan de Poppy que está bastante fuerte, la verdad. Y bueno, ahí lo vemos. Poppy está bastante fuerte. Quedaba todavía en la calle superior Poppy. Esa mezcla muy bien contra Graga. Va muy bien contra Graga. Está de calle. Contra Graga, contra Kaisa. Contra Pyke. Está muy bien contra todo. En este caso es el último ban del equipo de última. Y veremos con qué sigue la academia. Que en este caso tiene Brown, Twitch y Xin Zhao. Y que dejará seguramente Mildane para el último pick. Vamos a ver qué es lo que deciden escoger. Otra vez a Soraka. Bueno, Soraka que es on. Es on Soraka. Nos va a sorprender un top un poquillo. Es tanky, pero un poquillo más agresivo. Con el que se puede ver muchas más jugadas. Mucho más playstyle. Así que bueno. La Soraquilla de siempre, ¿no? La Soraquilla de Feru, porque no tiene más campeones. No, y nada, que lo típico de siempre. De las tres partidas. Lo que pasa, ¿no? Víctor, para Huerto. Un buen pick para Huerto. Siempre ha estado bastante fuerte con él. Y cuidado, no se saque el Atro Flux, ¿eh? Atro está bastante bien. Atro ha recibido unos bufillos ahí interesantes en la R y en la E, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, un Atrox que en realidad ha desaparecido bastante, ¿eh? Se le ve cada vez en menos. Vamos a ver finalmente a Sion en la calle superior. Pelea de tanque. Pelea de burro. Ahí está. Bueno, y en este caso va a ser Sion para la calle superior de última. Problemas que hemos tenido ahí en la batería de la cámara. En un problema, en un momento lo arreglaremos. Y bueno, lo mismo de antes. Volvemos a salir, montamos a la de nuevo. Ya sabemos los picks y bueno, yo no sé si llegamos al último pick. Creo que no llegamos al último pick. Bueno, nos pasó un poco lo de antes, el último pick. Te lo iba a comentar. Último pick, Aurelion Sol. Lo estaba comentando, antes me lo había comentado el entrenador de la academia. Me había dicho que Checo se andaba con un muy buen Aurelion. Y que y yo lo pensé, ¿por qué no te lo sacas? Un buen chis, no es un chis, pero sí. Un pocket pick. Correcto, en este caso Aurelion Sol. Veremos si Checo tiene bastantes mecánicas con ese campeón. En la semi de antes lo hizo extremadamente bien. Lo vi allí jugando y bueno, artífice completo de la victoria de su equipo. Vamos a ver cómo le sale en este último encuentro. Vamos a ver cómo sale contra última, contra el equipo a batir, entre comillas. Y bueno, arrasemos la fase de Piximan, como bien ha dicho. La Soraka ahí que aparecía porque no tenía de carry, una lástima, pero es lo que hay, ¿no? Al final, el Pinholder está ahí, nos hace pues, comer un poquito más de tiempo, pero. No, no pasa nada, al final. Bueno, volvemos prefiero un placeholder que un jugador que tenga que jugar incómodo. Sí, correcto, hacemos el placeholder tranquilamente. Menos mal que, bueno, vuelven a salirse de nuevo. Creo que siguen habiendo problemas. Me encantaría que empezara la partida, ¿no? Pero bueno, no todo puede fluir. Son problemas que pasan, problemas del directo. Y que puede pasar aquí, en cualquier lado. Creo que se equivocaron en el baneo, creo, o algo así. Sí, puede ser, lo no típico de que a lo mejor vas a piquear baneas, no me fijé en este momento. ¡Ostras! ¡Que le di a la B a Brown! Bueno, y eso nos ha pasado
en mi caso nos ha pasado un montón de veces y bueno, al final baneas lo mismo y ya está. Al final baneas lo mismo y ya está. Sí, baneas lo mismo, te acuerdas rápidamente de lo que has baneado, lo baneas y simplemente pues ya está, sigues a lo tuyo. En este caso es lo que están haciendo ahora, Yerma Tristana, Urgo, Tiriaria y ahora vendrá Rakan. O a lo mejor no quieren. ¿En serio? Rakan. ¿En serio? Se acuerda de todo, Tony. Tiene memoria a corto plazo óptima. Y bueno, Orn, ahora va a venir en esa jungla de Xin Zhao. Xin Zhao, Draga en la midlane estaba. Aparte de vuelta por ahora. Aparte de vuelta era Víctor. Víctor, sí. Víctor, ahora va a venir en medio Checo Aurelio. Va a venir. Bueno, a los baneitos, esperemos que no la vuelvan a liar. Y nada, la verdad es que las composiciones. Bueno, mientras no, banee. A descarril, support, da igual, puedes banear lo que quieras. Sí, van a banear lo mismo, mira cómo banean Orianna, van a banear LeBlanc ahora. Bueno, se están comportando, haciendo los deberes de buena forma. Hola, y Poppy. Parece que te has dejado la valentía en casa. Te espero mientras vas a por ella. Somos prestidigitadores aquí. Ya subo, ¿no? Bueno, pues me encantaría ver ese Twitch, me encantaría ver cómo puede ser capaz de desarrollar la partida. ¿Cómo podría ser capaz de, si se pone por delante, pueda realmente carrilear? Yo creo que el servicio se pone por delante, o incluso la Aurelio, ya ni siquiera Twitch, pueden meter un carro bastante, bastante fuerte, ¿eh? Porque si es verdad que tienes a un equipo como Gragas o Sion que te pueden llegar, o Pyke, a partirte la cabeza, pero bueno, tienes ahí a Orn y a Braum un poco peleando, tienes el pick realmente que nos gustaría tener siempre a nuestro lado. Pero bueno, también tienes que tirar tú de tus mecánicas, de tu posicionamiento, sí, y de... Exacto. Al final una de carry tiene que valerse por sí mismo. Ya no depende tanto del support. El support está ahí como apoyo, no como principal cuidador. Es decir, tienes que colocarte bien, tienes que intentar buscar ese máximo rango posible para poder disparar sin que te hagan olín a ti. Así que, en cierta manera, lo que tendrá que estar cuidando en este caso Twitch, ¿no? También sabemos que Twitch es un personaje que tiende mucho a la locura. Dado que la Q te hace completamente invisible hasta el rango de autoataque, es decir, puedes entrar en rango de autoataque y ahí es cuando te ven, tiendes muchas a hacer jugadas demasiado agresivas, demasiado... Sí. 50-50. Es la típica jugada que a lo mejor vienes invisible a bot, incluso vaqueas y vas directamente a medio, ganqueas con el jungla y está bastante bien. Es a lo que puede sorprender, pero yo creo que a Huerto, incluso los jugadores experimentados de última, no creo que sorprenda, pero sería bonito de verlo, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que buscan, sorprender, es lo que yo comentaba, había que sorprender en esta partida. Han sorprendido. Twitch y Aurelion eran dos picks que no nos esperábamos, tampoco bueno, no es una locura. El Aurelion lo mejor, porque con la ya sabíamos, sí, ya lo habíamos visto. Bueno, de las vaquitas, Bacalistar ahí encima de Tenerife 2030. Recordemos esos patrocinios, área de Tenerife 2030, Ayuntamiento de La Victoria. Y bueno, Intech Tenerife. Y hasta un poquito lo que nos está aportando y lo que nos está haciendo que nosotros estemos aquí, que podamos disfrutar de esta final de League of Legends y que nos vamos a la tercera partida. Qué mejor una final que llegar a la tercera, que no sea un 2-0 estompeados y para casa, que bueno, bastante, espero que esté bastante disputada esta tercera, porque bueno, vamos a ver, porque yo creo que sí, yo creo que viendo cómo han pasado los dos equipos estos dos primeros lances, bueno, aquí mira, el cencerro ya no, sí, llega un es muy divertido cuando lo spameas tú en solo Q, pero oye, gracias. Bueno, ey. Pero queda bonito. Sí, bueno, sí, súper bonito. Solo queda ya que venga el dragón en el estadio de la final y se pose y tal. Pero bueno, eso poco a poco. Vamos ahí sumando cada TLP. Está claro que cada vez es mejor. Ha dado un cambio bastante fuerte, la verdad. Sí. Yo creo que se nota. Todos mejoramos y es algo que hay que intentar, entender. Es que es eso, no, al final... poco a poco va sumando y esto que se va haciendo cada vez más grande no sería posible, claramente, sin todo el respaldo que hay detrás de la entidad. Pero bueno, al final esto que va para arriba, ¿no? Pues, como los equipos, ¿no? Que cada vez sí, decían que el LoL se iba a morir. Sí, cuando yo iba escuchando 2012. Yo eso, se iba a morir, bueno, el 2012 tampoco, ¿no? Pero 2012 fue cuando hizo el boom. Y después dijeron, 2015, 14, va a durar 2015, 3 años, 2 años, 3 años. Años y luego 2018
Y luego y se, vayan dije, a, bueno, se, vayan a estar, se vayan a un estadio en Corea. Correcto. Y luego dije, bueno, puede ser. Llegó el 2015 y dices, bueno, no es igual. 2016, bueno, la LSS no tiene tantos viewers, tal. Sí. Pero es que este año en el LVP, por la cara, bueno, estamos aquí en la LVP viendo récord histórico. Sí. Que me parece raro porque parece que, claro, a lo mejor hay gente como, en mi caso, a lo mejor yo no lo veo tanto como lo veía antes. O sea, como antes. O sea, a mí me pasa exactamente lo mismo. Exacto. Yo no, ya digo, no soy tan... tan asiduo de verlo, pero bueno. Claro, y a lo mejor dices, bueno, pues como mismo yo, mucha gente de mi edad, mis amigos no lo ven, pero claro, es que tienes que pensar también en toda la gente claro. que viene detrás, toda la gente que está empezando a jugar y a competir también y que le gusta eso mismo. Está claro que no ha muerto, está claro que no ha muerto y que bueno, y no solo eso, y, o sea, no solo eso está ayudando al mundo de los eSports, sino también muchísimos más videojuegos. Creo que ya queda poquito para empezar la partida, no sé sí, si no queda 20 segunditos. Nada, ¿no? Esperar, ver lo que pasa, ver cómo los dos equipos se mueven por el mapa, qué es lo que quieren hacer en la partida y quién es el vencedor, ¿no? En el día de hoy, en esta TLP Weekend. Y veremos más, si realmente. El equipo de la Academia puede cambiar un poco el chip. En la primera partida lo hacía fenomenal. La segunda partida ya un poco se veía un poquito más cohibido por culpa del equipo de Ultima Team, porque la verdad es que lo había hecho bastante bien, lo había hecho bastante bien en Ultima. Y por eso se ha llevado la partida y entramos en el tercer mapa. Veremos qué nos depara, veremos cómo puede Academia dar la vuelta o simplemente Ultima remontar. Bueno, cuidado ahí el invés, se van a encontrar con Huelmo y me voy. Sí, se ha tenido que subir ahí el panzazo de primera habilidad para conseguir escapar y nada, de momento tranquilidad, el nivel 1 que lo planteaba bien el conjunto de la Academy, pero bueno, el invade que no era del todo fructífero. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Empieza con carencia porque empiezas con la E, así que te vas para abajo, te hacen hard pull los chicos de la botlane y lo arreglas, ¿no? Bueno, empiezas con la E, sí, esa cadencia, no tienes que estar en flash, al menos un lado positivo. Y me encantaría ver ese enfrentamiento, me encantaría ver cómo ese checo maneja a Aurelio y bueno, y cómo lo puede llegar a afrontar Felu, un bot, Twitch en bot, un AD Carry que no veíamos hace tiempo y que hoy creo que, si no me equivoco, lo lleva bastante bien, Sí, a ver, vamos a confiar un poquito, ¿no? En los picks también, remarcar, ¿no? El hecho de que estamos viendo dos main laners poco asiduos, ¿no? Raro es ver a un Víctor y a un Aurelio, y mucho menos en una misma partida. Sí, la verdad es que mucho menos. Víctor quizás no se veía tanto antes, ahora quizás está un poquillo entrando más en las competitivas y demás, pero bueno, está claro que Aurelio solo lo... Bueno, yo Aurelio en realidad siempre lo he visto por Juji. Por Juji. Por Juji. Si no, por Juji yo creo que Aurelio no hubiese existido jamás en el competitivo. Y no. Bueno, alguna vez de qué otra se ha visto... Lo hemos podido contemplar, pero en este caso, solo yo, que okay, si me dicen Aurelio, digo Juji, ya está, pienso en Juji. Sí, yo me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que ningún otro jugador de competitivo ha llegado a usarlo. Y no con resultados tan impactantes como los que hizo este jugador, ¿no? Sí, la verdad es que se podía poner un equipo a las espaldas simplemente con Aurelio. Y nada, Aurelio que checo intentaba rotar a bot, pero bueno. Sí, intentaba porque no había puesto el guard, igual había puesto la Boldeng, había un guard, lo habían ya visto, poco podía hacer. Y bueno, Peluque va un poco a pasar lo mismo que la partida anterior. Va a farmear, va a intentar ser útil en la partida, intentar aportar con esos ultimates, con esas cabritas y poco más puede hacer, farmear, no quedarte por detrás. Vamos a ver, veremos a Aurelion si consigue los roameos que estaba buscando por su parte. Bueno, se queda estancado. Fíjate, te iba a comentar, Chin Shao con irrupción de fase. Un Chin Shao que va a buscar más el chiseo que el daño puro. Sí, va un poco a buscar esa celeridad, vivas con el combo, el poder seguir con el chase, el poder conseguir darle con esa Q, ese knock up y no fallarlo. Y bueno, que ha optado por esta runa y veremos si le sale óptimo o en este caso no. Ahí los intercambios en la top lane, poco se pueden hacer. La verdad es que Checo y Huerto antes se estaban dando más, ahora están respetándose un poquillo. Y lo de siempre, abajo Molden, Felu y Semo bastante bien. Siempre han estado presionando a última y en medio, bueno, un poquito más tranquilo que antes. Y arriba, bueno, dándose palos por todos lados. Pelu flujo, se ve que se quiere mucho. Cuidado con Chico el ganqueo, Sí, porque puede acabar muriendo. Y sí, va a ser primera sangre
para el jungla de la Academy, Chiqui, que suma el 1-0 en el marcador. Bastante bien ejecutado, fácil y sencillo, en realidad. La verdad es que más mérito del ganqueo de Chiqui, le quitó el mérito. Sí, el hecho de que el Flux ha estado ahí, no tenía war y encima estabas como bastante low, te la jugabas bastante. Bastante buen knockout por parte de Pelu y que ha sido una kill bastante sencilla. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo avanza esto? De momento, primera sangre que cae del lado de los chicos del lado... del lado rojo. De los chicos de la Academy, perdón. Y bueno, no es cómo se empieza realmente, sino cómo desarrollas, ¿no? Ese inicio. Sí, está claro que el inicio está siendo diferente. En este caso tiene la ventaja el equipo de la Academia porque tienen esa primera kill en medio, en bot, bound. Bastante por delante, nada, bastante igualados, no van, en realidad. No van por delante, pero bueno, por decir algo, porque es que claro, está siendo tan igualada la partida que uno o dos creeps incluso pueden decantar el convert unit de mono en uno o dos segundos. Es una bobería básicamente irrelevante, pero bueno, está siendo bastante igualada. En este caso ganan simplemente por la kill y veremos. Bueno, Flujo de hecho murió, no tiene flash, así que no creo que intenten otro gankeo on top en este caso. Y puede perfectamente forzar Flujo algo en bot. O bueno, es que no sé a qué van a intentar hacer. No sé cómo van a plantear esta partida. Está claro que la van a jugar mucho más safe y no van a jugar. Saben que puede ganar el equipo de la Academia. Saben que le pueden hacer frente. No se la van a jugar tanto. No, ni mucho menos. Así que van a tener la mente fría. Van a empezar a esperar, van a ver oportunidades y de ellas van a intentar sacar el mayor provecho. Ojito, porque aquí Semo se mete bajo torre, el stun que llegaba también por parte de Pirla. Hacía perfecto en este caso el support ante la llegada de Chiqui. Espérate porque se suman cuatro integrantes en la calle inferior. El diveo que puede ser bastante bueno. Se echa para atrás Pirla. Muy mal colocado que está aquí. Kaisa va a intentar conseguir los pelos. Vamos a ver qué pasa. Porque tiene que flashear. Se va para atrás. Pero el rayo desintegrador ahí. Perfecta la voz luminosa. En este caso, Aurelion para rematar. La verdad es que bastante buen diveo por parte del equipo de la Academia. Chico que consigue esa kill. Bastante satisfactorio para el midlaner que ha conseguido una kill. Aunque pierda farmeo. Regresa a medio y seguimos a lo nuestro. Cuidado ahí que esta Gragas se la puede comer Checo, ¿eh? Sabe que tiene Sinsao, pero esta Gragas por la zona, ¿eh? Cuidado. Sí, va a entrar Gragas. Perfecto, el pechazo la cadena ahí que no consigue conectar. La tormenta. ¡No! ¡Lo paró de pecho! Y espérate, porque ahora está teniendo problemas Checo, que también se va a morir. Perfecta ahí la combinación. Kill para el midlaner. Kill para Huerto. Checo. Te han dejado las marcas, las ruedas en la cara. Pero bueno, son cosas que pasan. En este caso se ha llevado la vida de Checo y de Chiqui. Apareció Zidane por ahí, le dio un cabezazo y ya está. Y bueno, la verdad es que bastante mala suerte por el equipo de la Academia. Lo había hecho bastante bien en la gold lane, pero te habías olvidado de que estaba Flujo por la zona. Estaba Flujo con nivel 6, estaba Flujo con el ultimate. Bueno, al final es que se han venido muy arriba. O sea, el campo gravitacional no llegaba a conectar. Pero la definitiva le pegaba, creo que, tres andanadas. Y sí, bueno, la última ha salido apurado porque esa tormenta va muy lenta. Porque si no, podría haber muerto. Y gracias a las botas, que parece que no, pero muchas veces salvan vida. Vemos aquí rotación por parte de Pirla, que va a quitar ese guard en el tribush y todo. Oh, ahí con Twitch, recordemos que no tiene flash. Bueno, se la gana. Uy. Pero perfecto Pirla. Perfecto Pirla, dándole la vuelta. Va a tanquear y se va a morir. Kill para Pirla. Kill también en este caso que cae. Ni tan mal, porque lo había hecho bastante mal. Ahí Pelu y Semo podrían haber hecho muchísimo mejor. Al final, ese dieron demasiado. Bastante bien por parte de Pirla, enganchándolo hacia detrás. Y bueno, por lo menos se han llevado la kill y dejan mucho más por detrás a esa Kaisa, que recordemos que necesita escalar, porque si no se va a quedar bastante por detrás, ¿eh? Sí, 0-2-1 con un déficit bastante grande en la cuantía de minions. Y mientras tanto, en la calle superior, tranquilidad. Vamos a ver, porque puede intentar algo. Flashea, panzazo, último golpe. Bueno, un luminosa. Bueno, y va a acabar. Va a acabar con la vida en este caso de Elmo. Qué bonito lo ha hecho Checo. Acaba de ser una sacada en toda regla. Lo ha hecho muy bien. Es típica jugada que te va a tintear por lo menos 5 minutos más. Cuidado. Viene la cabra. Va a conseguir el knockout. Va a acabar con la vida. En este caso de Víctor Chiqui. Que va a acabar pues saliendo bien parado. Porque ahí tanqueaba dos golpes de torreta. Menos mal que estaba alejado. Y no se había metido pues
demasiado la torre. Bueno, y la verdad es que dos jugadas bastante positivas. Bueno, dos en una para el equipo de la academia. Ay, nada, aquí. Ligero intercambio. Vamos, te doy, te miro y hola, te mato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, yo pasaba por aquí. De montaña que va a intentar el equipo de la academia. Se lo va a llevar bastante muy buen comienzo por parte de la academia. Veremos si son capaces de conseguir esa ventaja que consiguieron en la primera partida y la que necesitaban en la segunda y no pudieron conseguir. Y bueno, la verdad es que bastante bien y muy bien Checo con Aurelio, ¿eh? Sí, ya lo decía, ¿no? Estaba muy confiado porque es uno de sus picks bajo la manga, es su pocket pick, es el buque insignia que tiene este jugador en la calle central para intentar, pues eso, llevar la partida a su tempo aquí, barrido de la cámara para ver que en la midlane no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto la top lane que sí que tenemos, pues esa pequeña trifulca. Fíjate también Pelu que está esperando, creo, el TP para quedarse, porque si no va a perder bastante oleada. ¿Qué me vas a comentar, seguro? La diferencia de minions en la calle central, cierto es que Bastre, ¡Ay, va! Se tiró ahí, hiper cabreado Sion. Van a intentar ir a por Pelu. ¡Lo van a sacar! El cronómetro en buen tiempo. Pelu, que casi se hace la doble. Y kill en bot. Se ha llevado acá esa Twitch. Y qué bien lo ha hecho Pelu. Y mientras tanto abajo que había acción. La kill que se la quedaba Semo. Van a intentar ir otra vez. Pero qué pesadilla. La cabra, que ya está mareada. Pero por favor, llega a tener la cabra. Sabían que no tenía la cabra, la había utilizado. Llega a tener la cabra y se hace la doble kill. Bastante greedy por parte del equipo de última, que ya se están notando un poquillo los nervios. Se están notando un poco el no saber qué hacer. En este caso otra vez la torre de bot. Y otra vez en medio va a castigar bastante el equipo de última. Siempre tienen como ese déficit de, bueno, voy a tirar la torre, pero es que en medio te están tirando. En este caso no va a tener oleada. Claro, no va a tener oleada y Víctor tampoco es un personaje que, por ejemplo, pueda hacer como un Echo, una Zoe. Que sí que es cierto que con ese brillo, esos ataques potenciados pueden fácilmente destruirte la torreta. Víctor, pues difícil no lo tiene. Bueno, objeto porque vamos a ver aquí el ganqueo invisible que te comentaba antes, el comodoro intencional, que es bastante bueno. Mientras tanto, la tormenta de plasma que no consigue llevarse la kill. Bueno, sí que se la lleva con que los... bastante mal lo que te comentaba. Se notan los nervios, se nota la falta de comunicación. No sé qué estarán viviendo, pero bastante tensión, porque sabes perfectamente que estaban tirando la torre de bot, sabes perfectamente que están rotando para medio, no te pueden pillar. Es que no puedes tener un posicionamiento tan arriesgado. Sabes que estás solo, sabes que no tienes visión. Oye, lo mínimo, échate para atrás y abraza la torre, ¿no? Si no lo sabías y te matan, pues dices, bueno, no lo sabía. Pero es que sabes que están rotando de bot a medio. Nada, es mucho más positivo para el equipo de última, que se pone un K y medio por delante. Cuidado ahí, pero ahí estás de greedy. Vamos a ver qué pasa, porque ahora se lo van a devolver aquí a la rata. ¡No! ¡No va a llegar! Porque te pone la puerta. Compañero, en esta discoteca no te dejan entrar. Finalmente tenía que gastar muchos recursos. Quizás ahí Felu se pasó bastante de greedy. Lo que se va a pasar ahora también va a ser Brown. Semo se tira para adelante, intenta ganar tiempo. El slow que llega, panzazo que también conectaba. Va a levantar la puerta, pero de poco te va a servir. Golpes que empieza a recibir. 90% de slow. Slow entre slow. Y tiro porque me toca shutdown. Le faltaban 3 segundillos, 4 para conseguir el flash a Semo. Una pena. Gastarlo ahí. Sí, la verdad es que una pena, ha sido un problema. Y bueno, yo lo que te comentaba es que Felu, la verdad es que se la jugó bastante. Podía haber seguido, se llevaba la asistencia y no moría él. En este caso se ha llevado una por una. Creo que se la llevó él, no sé si la llevó él o Brown. No, se la llevó Brown. Se la llevó Brown, vale, pues mira. Se la llevó Brown de todas las formas, se hubiese escapado. Y se la llevó Brown de todas las formas posibles, pero ni tan mal. Tú sigues ahí escalando de alguna forma. Bueno, escalando, haces que la de carry de enemigo no escale. Tú si no escalas o no, pues bueno, eres Twitch, vas a estar por delante y vas a... Nada, no solo eso, sino el hecho es que, vale, tú vas 2-3-2 y él va 2-4-1. Te sale Warden en todos los sentidos y ya mandas un mensaje de, oye, si lo intentas, no te va a salir bien porque Brown está jugando bastante bien. Tiene flash, lo va a gastar y... No, lo gasta, pero espérate, porque puede ser una aliada. Bueno, Chiqui, que le hace muchísimo daño al campo gravitacional que los atrae. Flashea a ese último golpe de la torreta y consigue salirse con vida. Mientras tanto, arriba, una vez más pillada la ratilla... Ay, la verdad es que ahí Felu un poquillo ya la han pillado ya dos veces. Te pillan una primera, que no te pillen una segunda, te han pillado. Pues la verdad es que bastante falla de posicionamiento en este caso, Sí, a ver, yo creo, es lo que te comentaba antes, ¿no? El hecho de jugar Twitch, muchas veces
vas tan por delante que te incita a cometer muchos errores de posicionamiento. En este caso lo ha cometido, van dos fallos, y en esos dos fallos le has dado completamente la vida a Kai'Sa. Kai'Sa que va 3-4-1 en este preciso instante. Y cierto es que vas por detrás en farmeo, vas 11 minions por detrás, pero es que aún así te están dando la vida en una partida en la que parecías hundido. Sí, la verdad es que te están dando la vida. Era una partida en la que ibas 2-2, te has muerto dos veces. Encima estás ralentizando tu farmeo, estás ralentizando el poder ponerte más por delante aún. Y bueno, si hubiese controlado esa emoción de decir voy a farmear, esa emoción de decir voy para adelante o estar con el super o con el jungla, pues a lo mejor hubiese cambiado. En este caso, bueno, todavía el equipo de la academia sigue por delante, así que un poco está cambiando. No tanto, son solamente 400 de oro. Te diré si están por delante. No están por delante realmente. Una un poco notoria, ¿no? Insignificativa, irrelevante. Pero la iniciativa la tienen. La iniciativa la tienen y tienen a un Aurelion que va por delante y que puede llevar el carro perfectamente a la partida. Y tienes un dragón de montaña, que eso siempre es bastante bueno para destruir esas torres de tier 1, ¿sí? Que está... Se están metiendo, van a intentar divear, como tú bien comentabas. Tiene también ese teleport que tiraba de definitiva Kai'Sa, pero ni reposicionando te vas a poderte salir de esta. El gancho que no consigue impactar por parte de Pyke encima de Twitch, lo falanceaba y espérate porque Aurelion se quiere sumar a la fiesta, queriendo dar algo más, pero no, todo va a quedar con la torre de nuevo te top. Vas a la torre de top, muy bonito, pero de nuevo estamos Gragas y Víctor en medio, en este caso que creo que solo le dará tiempo para una torre, ya que Aurelion está rotando bastante rápido. O no, incluso dos, Espérate, porque se tiraba con todo ahí. Bueno, Graga voluminosa. Y el prender la llamita que le daba el último toque a Gragas. La verdad que bueno, se ha pasado de listo, digamos, Sí, la verdad es que se ha pasado de listo. Y Elmo estaba bastante low de vida. Checo, que ya tenía bastante daño. Simplemente con el team y su nadie ha acabado con la vida. Cuidado ahí. Que va a entrar, van a intentar forzar ese heraldo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento ninguno de los dos top laner tiene la definitiva disponible. Las dos gastadas, tiran para atrás, hacemos, levanta el escudo. Aquí no pasa nada. Y heraldo que van a conseguir ahora los chicos del Academy, jugando muy bien y dando la cara ante este conjunto. La torre de medio finalmente sí que había caído. No, la verdad es que muy buena cara por la de equipo de Academy. Han sabido responder a esta pequeña estompeada que le han dado en la segunda partida. Tampoco lo puedo llamar estompeada porque, bueno, le han ganado simplemente por macro game. Un stomp de macro game, podríamos decir. Bueno, pues en este caso lo ha sido. Y en esta segunda partida se ha recompuesto bastante bien, Sí, la verdad que de momento lo están haciendo a las mil maravillas los chicos de la Academy. Sabían que en aquella partida tenían que llevar la voz cantante en los primeros minutos. Y no lo habían conseguido. Era algo que, bueno, al final, haber ganado la primera partida te da mucho juego de cara a la segunda. Y en esta tercera estamos viendo que se la juegan, entre comillas, porque sacan a ese Aurelion que no es tan usual de ver. Pero que es que Checo, cuando lo lleva en sus manos, se siente muy cómodo y se está notando. Nah, se está notando y está dando un verdadero espectáculo. A mí es que ver jugadores que saquen este tipo de campeones, ya sea Aurelion u otro campeón que no sea usual, y que lo hagan tan bien, me reconforta, me encanta. Y bueno, van a intentar conseguir la torre de medio, que yo creo que va a estar bastante complicado, va a ser un testarazo y poco más, ya que bueno, no sé si el mismo heraldo de la primera partida, si era un heraldo un poquillo useless, pero bueno, le has quitado bien la torre, ¿qué más? Van a intentar. Espérate porque viene la cabra. No, sigue dos nocas. Van a intentar ir ahí por el super. No cambiaban el focus. Rápidamente por Vito Lobo Luminoso que empataba en el otro lado. Que también se están pegando. Ah, como que lo había de Elmo en este caso. ¿Dónde está Pelu? Pelu, que te has ido, compañero. Campo gravitacional. Echan para atrás. Acaban con tu vida. Y van a intentar hacer el re-engage. Muy tocado, chiqui. Ojito. Porque van a por él. Definitiva gastada también ahora por parte. Segundo reset que consigue el support. Y tercero, shutdown. Y puede ser Ace. Solo queda Semo y va a ser Ace. Bueno, va a ser Ace. Madre mía, lo que la ha hecho. Es que una liada, Lo que ha hecho Pitla. Una liada espectacular porque perfectamente podían haber acabado con la vida de uno o dos entregantes del equipo de última. ¿Todavía tiene reset de la R? Claro, es que a ver, o sea. Se la ha jugado demasiado. O sea, Pelu que hacía Pelu ahí. O sea, Pike, Pelu... Pike repartiendo oro en felicidad con sus compañeros. Sí, la verdad es que lo ha hecho bastante bien ahí. Pirla, pero la verdad es que, bueno, te has seguido. Se ha venido muy arriba. Se ha seguido bastante, habían conseguido ir a la vida de Gragas. Simplemente era no vaquearse, pero sí hacer un poco de reset, un poco de volver a detrás, ver si podemos, si no, volvemos a base. Es la típica de que estás jugando con tus colegas y dices, ostras, tío,
que todavía había torre. Y sí, se te va. Básicamente. Y nada, prácticamente que Pelu le ha regalado esa kill, que ya no tenía más integrantes ni manera de defender a la de Carry. Se ha muerto la de Carry, han seguido muriendo los integrantes del equipo de la academia. Y que le ha salido bastante mal. Básicamente toda la ventaja, o sea, bueno, no sé si te habéis dado cuenta, pero 3K de oro, que ya 3K de oro y medio ya le saca última a la academia, es nada. La has liado, pues te castigo con todo lo que quieras. Claro, se ha llevado una torre, dos de medio, perdón. Y al final es lo que pasa, ¿no? Bueno, como más, te coge, le das el brazo y te coge, vamos. Lo malo de esto es que si vuelves a cometer otro fallo, ya el castigo va a ser mucho mayor. Entonces ahí tienes poco margen de maniobra, ojito, porque se tiraba Elmo, levantaba bien el escudo, en este caso Brown. Vamos a ver, porque es bastante buena voluminosa. Ignite y Checo, que acaba con la vida del jungla una vez más. El stun que no consigue conectar encima de nadie. El campeón de Senor, que tampoco. Espérate, porque. ¡Pirla! ¿Qué estabas diciendo de mi compañero? Que te oigo desde debajo del mar y voy a por ti. Dos kills que suma Xin Zhao, que también acabó con la vida de este. Y espérate, porque puede acabar con otro más. No, finalmente es Huerto el que se quedaba la kill. Pelu, que tiraba esa cabra, que pasaba sin pena ni gloria. Checo muy tocado. Checo que se tiene que ir. Checo empotrado. Pero compañero, no quiero ver la graga. Quiero ver cómo se cargan al cabrero, que está sufriendo. Pelu, que no va a sobrevivir. O puede que sí. Espérate. Casi que es Ace para el equipo de última. Qué bien lo ha hecho ahí Pirla, la verdad es que le ha favorecido mucho esas reset de la ultimate, que te, bueno, te quitan el target, no te puedes pegar, así que bueno, salió, saltó, así que bueno, bastante bien por parte del support del equipo de última, que le han dado la vuelta, y ya esto ya es un descontrol. Ya la academia debería de un poco recomponerse, bueno, ya lo debería haber hecho antes, ahora más aún, recomponerse, ver en qué están errando, ver qué pueden mejorar, ver qué pueden hacer para darle la vuelta, y ahora ya pues está muy complicado. Una de las frases de Pike, que creo que ahora más representa a Pirla, es nunca des por muerto un hombre. Porque ahí sí, es que lo damos por muerto y de repente llega R, una kill, dos kills. Y encima sí, repartiendo oro, 600 de oro que estás ganando repartiendo ahí. Repartiendo ahí la pana entre sus compañeros. No, perdón, 1200. Porque son 600 por 2. Porque son sí, 300 para mí, 300 para ti, por 2. 600 sí, de oro, sí. Ha sido ahí un reparto equitativo bastante contundente. Lo que sí está claro es que el equipo de último va ganando ya bastante. Cuidado ahí, que van a coger a Gragas. Tiene flash, así que no creo que haya ningún problema. Bueno, ahí la ha apurado bastante. Si vas a flashear, flasheabas directamente y ya está. Uy, Predator. Ahora que van a entrar, Depredador activado. Van a intentar seguir la jugada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento tiran para atrás. Hace mañana puede volver a posicionarse. Bueno, mira, que el like, estaba muchísimo ya siendo Checo. El knockout bastante bueno encima de Víctor, que tiraba el Sony, acabó con la vida en este caso de Twitch. Bueno, se ha muerto, acabar con la vida. Se ha muerto Huerto, no tienen daño, así que probablemente puedan ganar esa teamfight y matar a Flujo. Tiene flash, han gastado los flash, pero cuidado que pueden forzar el Nashor, Cuidado que pueden forzar el Nashor, es verdad que no tiene a Pelu, así que es un poco greedy. Yo solo veo un poco a ver, greedy. Tienes todavía a Checo, que hace muchísimo daño con esa, con ese giro. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Vemos cómo poco a poco va cayendo ese objetivo. ¡Ay, qué bien! Pillaban aquí a Aurelio, lo que van rematando. La segunda R que no consigue impactar encima de nadie haciendo kill. Pero va a ser dos en bandeja para pero Flujo. Y bueno, aquí el uno contra uno de los mastodontes. A pegarse de cornazo. No, pónmelo más cerca incluso. Que es que, bueno, esto no sé para quién va a ser. Pero más incluso, ¿eh? O sea, yo necesito ver ya en plan quiero verlo en HD. Si el puño da o no da. Yo no quiero ver la barra de vida. Yo quiero ver cómo va y viene. Bueno, aparecía ya el agua fiesta ya. Venía ya Huerto, el agua fiesta. Como te iba comentando, era bastante greedy por parte de la academia hacerse ese Nashor. Muy buena iniciación por parte de Flujo y de Pike, que consiguieron darle la vuelta y que no se pudieron hacer el Nashor. Bueno, codicioso, cuanto menos ese objetivo, lo estábamos diciendo, podía ser una opción muy arriesgada y bueno, el riesgo era máximo. Acaban muriendo todos los chicos aquí de la academia, pero si te fijas, 22-19, todavía está ahí el partido, la diferencia que cada vez va siendo mayor, 5K ya en el marcador. Y es que, bueno, la Academy le estoy viendo las carencias a la hora de plantear la partida. Les queda todavía, pues, alcanzar, creo que, a los chicos de última. En experiencia, cuanto menos. Sí, yo creo que en experiencia, cuanto menos. Y además, yo creo que mecánicamente no están tan
tan lejos, lo han demostrado, no están haciendo nada mal, pero sí es verdad que al final la experiencia, tu calidad de macro es muy importante. Yo ahí, por un pelillo, eso iba a ser un gancho de tres y lo cogía, el buen hitbox. Estamos comentando. Tendremos que haber ido al bar, ¿no? El bar ahí, a ver si nos permitía saber si se había equivocado o no. El juego en este caso no consiguieron darle a Brown. Y bueno, van a plantear, intentar plantear a Ignacio, lo típico. Flujo, pavón. Vamos ahí, danos el ok, luz verde. Bueno, de momento esto que sigue igual, ¿no? El uno contra uno de los tanques que no va a cambiar. Aunque, bueno, es que da igual que me lo enfoque. Sí, no va a pasar nada. Nos enfocan a la bondera. Se van a quedar a los se van a quitar 10 de vida, ¿sabes? Sí, pero principalmente porque todos los demás están vaqueando, todos los demás están reposicionándose, reseteando, comprando ítems, haciéndose dragones de viento. Sí, esas cosas normales. Un poco, a ver, el dragón de viento, un poco para, sabes que tienes la partida por delante, entonces el dragón de viento, a ver si sale un infernal o uno de montaña. El siguiente, son dos de montaña que tiene el equipo de la academia. Una pena, la verdad es que me ha gustado bastante el inicio de la academia. Y que ahora estén tan por detrás me da un poco de pena. Me hubiese gustado que hubiesen seguido ahí, a la par. A la par. Sí, yo creo que se han descolgado mucho de la partida en estos minutos. Pero tienes un Twitch. La amenaza siempre va a estar ahí, ¿no? Va a estar intentando escalar. Va a intentar buscar esos minutos en los que sea favorable hacer teamfight. Y bueno, de momento de casadas va la historia, ¿no? El conjunto de última que ha conseguido todo de esas casadas. Uy, se nos ha ido. Bueno, la verdad es que ya es bastante meritorio llegar a esta tercera partida, de una forma u otra. Y al menos haberle plantado cara a los 10 primeros o 15 primeros minutos. Cuidado con Semo, que la puede liar. Cuidado con Semo, tiene flash, lo gasta y seguimos a lo nuestro. Sí, flash y como si no hubiese pasado absolutamente nada, flujo que... uno contra uno, es que... Ya estoy aburrido de esa escena, ya. Estoy recordando los tiempos de Poppy contra Sion. Y me están dando ya un poquito de sueño, ¿no? Ver pelearse a dos tanques, donde verdaderamente está la acción es en la calle central, que ya se llevan la torreta de tier 1, los se chicos la de torre. Correcto, ahí vemos como que está presionando la parte superior del mapa. Seguramente los compañeros estarán diciendo que está rotando, que se vaya, aún se queda, pero Pike y Gravas lo acompañan, están intentando cazar a alguien, lo que no saben es que Aurelien ya está llegando. Bueno, cuidado, Semo que no tiene las... Se puede saltar sobre su compañero, así que tampoco tiene ningún tipo de problema. Y bueno. Tranquilidad, no nos la jugamos, seguimos a lo nuestro. Son 5K, no es tanto. Variación AP de Gravas, Cierto. Ahora ya va un poquito a itemizarse ahí para resistir y aguantar. Pero ese inicio AP de Gravas, muchas veces... yo lo he comentado, el hecho de que un Gravas AP sí puede ser muy bueno en los primeros niveles. Pega, pero... puedes tener, pero depende de la setup, porque puedes tener muchas carencias después si te sale mal. A ver, es una setup que, bueno, ahora le está saliendo bien por el hecho de que vas por delante. Yo te digo que si... la razón que sea, la academia remonta, roban un Nashor, una No, pero ya va a ser el Graga off-tank, o sea, ya va a ir a por la parte sí, pero ya como que no tienes tanta vida, porque no tienes los ítems y no pegas tanto. No va a aportar tanto. La mole sobre todo, ¿no? Entonces, que es el claro, gran... entonces, no vas a pegar tanto como para decir, bueno, me he comprado un Sonya y la parte de hechicero de la jungla. Pero es que ni pegas tanto ni aguantas tanto. Ahora mismo Gragas no pega tanto, pero pega. Y aguanta más o menos. O sea, yo lo que quiero decir es que si la partida se alarga, va a tener que incluso cambiarse la build si se diera el caso de que pudiera. Porque no creo que pueda ser tan óptima. Yo creo que pensaba que iba a stompear un poco en early. Sabía que si Shao iba a ser un AD carry agresivo. O sea, un jungler agresivo, por lo que tenía que más o menos equilibrar ese daño, ¿no? Está claro. Torre de abajo que ya ha sido destruida. Esa tier 1 de la botlane que... tampoco es que durase demasiado. En todo momento siguen tirándole oleadas. Y ojito porque pillaban a alguien. No sabemos a quién, Aurelion. Tira la voz luminosa y pega, perfecto. Y espérate porque Kai'Sa va a querer seguir. ¡Kai'Sa! Que consigue se va a morir, la Kai'Sa. Kill. Espérate porque sí, llegaba perfecto Twitch. Viene con el ratatatata intentando aniquilar a sus rivales. Va a llegar la cabra también. Reengage por parte de los chicos. ¡Oh! Vale, vale. ¡Ay! Que no me dio bien el cabezazo. Va a acabar con la vida de Twitch. En este caso, Sion. Van a intentar hacer engage ahora a los chicos de última. Y esto les puede salir muy bien. Pueden ser Ace. Semo en una posición increíblemente mala.
se va a dejar matar porque no puede salir de ahí. Y nada, sorpresa. La cabra ha sido el punto clave de inflexión. Correctamente, porque esa cabra iba al pasillito del bush encima del red, iba a dar a Huerto probablemente. Era un knock-up, era un follow-up en toda regla y era lo que iba a dar la teamfight, que al final pues, le han jodido los nervios al jugador. Le han jodido los nervios. Bueno, son al final puntos, recordemos que tampoco son profesionales, están jugando aquí de manera amateur. Así que una pena, la verdad, porque era esa teamfight que le faltaba al equipo de la academia para retomar esa importancia, esa relevancia en la partida, porque bueno, estaban un poco por detrás. Ahora con este Nashor van a estar bastante por detrás, bastante complicado. Ya son 10k de oro, te lo comentaba, 5k de oro aún, pero ya 10k, estamos en la segunda partida, que fue GG. Pues sí, puede ser GG esto, tendría que ser casi que un milagro, un ace ahora por parte de los chicos de la Academy, sin perder a ninguno de sus integrantes. Y es que no lo veo, o sea, yo no lo veo ocurriendo. Nada, la verdad es que es encima con Nashor el equipo. Sí, es muy complicado. Casi siempre todas las remontadas de 10k suelen ser por el hecho de que robas el Nashor y demás, pero ya no tienes ese Nashor que robar. Así que es muy, muy, muy complicado. La verdad es que ha sido una pena. Me alegra que al menos el equipo de la academia lo haya estado intentando. Bueno, y lo siga intentando. Porque, bueno, ha dado totalmente la cara. Mejor de 3. En el League Game iba ganando. Lo estaba intentando, pero al final se te escapa. Te quedas como con ese sabor agridulce. Porque si ganas una partida, vale. Pero es que si ganas una partida, luego pierdes la segunda. Claro. Pero es que en la tercera vas ganando, ya es como que... Si dices, bueno, ya sí, me he ganado la tercera también. Es que, bueno, la primera fue un desliz de ellos. Es que, quieras que no, el impacto que tiene haber perdido la segunda y ir por detrás en este tercer ojito, es que aquí pillan a Semo, tiene que flashear finalmente. Tampoco impactaba. ¡Oh! Se va a tirar con todo. Kai'Sa venía muy, muy... agresiva y forzaba ahí la definitiva por parte de Brown. Forzaba bastante bien, la verdad. Forzaba esa definitiva de Brown, que al final no va a llevar nada, no va a tener ultimate para una última teamfight que probablemente ocurra. Bueno, que realmente no tiene tanto cooldown. Y veremos si es capaz el equipo de la academia de hacer tortuguita, flujo que sigue ahí presionando. Probablemente lleve la torre de bot y medio. Bueno, Slump ya está capaz de hacer casi. Espérate, nada. Porque el capaz habitacional es bueno. Le daba ahí a Semo, intentaba flanquear. Hay que intentarlo, ¿eh? En este caso, Twitch, como tú bien dices, vienen a la carga, pero no consiguen arremeter encima de nadie. No pueden ir de frente, es totalmente una locura. Y bueno, flujo que realmente se pone algo en medio, tira ese ultimate por el pasillito y no le costaría nada llegar. En cambio, bueno, tira ulti, pero no estaría. Enfrente, veremos a ver ahí si Pyke consigue enganchar a alguien. De momento tampoco lo intenta. ¿Cuál es el invisible? Espérate, porque la cabra puede ser bastante buena. No consigue estar encima de nadie. Estaban todos muy juntitos, pero no conseguía darle ahí. Se va a tirar en medio de todo el mundo. Semo no va a conseguir absolutamente nada. Acaban con la vida de Aurelion. Van a acabar ahora con la vida de Bromo. Debería de ser el foco de atención. De momento van a por Ornn muy debilitado. Ahí estaba la kill encima de Semo. También se van a llevar a Chen Zhao. Inhibidor que va a caer. Podría ser partida. El bufo de Nashor que les puede permitir acabar con este encuentro. Y sí, así va a ser, porque los chicos de última van a poner punto y final a este encuentro. La Academy lo ha intentado, ha jugado bastante bien, pero no ha podido hacer. GG y victoria. Bueno, ese sustillo que se ha llevado el equipo de última, ya que la Academy le ha sacado el primer mapa. Pero bueno, hemos vuelto a la realidad, hemos vuelto a... Nosotros somos el equipo principal, por algo estamos aquí. Nos llevamos el segundo y el tercer mapa, ganamos, se llevan el primer premio, 400 euros que se llevan para el bolsillo el equipo de última. Y bueno, hasta aquí ha llegado la final de League of Legends. Aquí ha llegado una de las últimas finales, hasta veremos cuándo podamos volver a disfrutar de algo similar. Aquí no, los equipos saludándose, viejos conocidos. Bueno, realmente todos los días conocidos, saludarse como, hey, bueno, bien jugado, esta me gustó, esta no. Lo han intentado, la verdad es que me ha gustado por el hecho que lo he intentado. No, hemos llegado a la tercera, en realidad. Ha sido un mejor de tres bastante, bastante bonito de ver. Sí, la verdad es que ha sido bastante bonito de ver, no ha sido un 2-0. Sí, es verdad que la mayoría de la cantidad de veces que hemos visto finales de League of Legends en las TLP Weekend o en TLP han sido 2-0 contundentes en todos los casos. En este caso ha sido 1-1. Hemos llegado hasta las tres partidas. Ha estado bastante bien. Sobre todo por el hecho de que, bueno, ha sido una para uno, una para otro. Y en la tercera partida, pues, el equipo de la academia iban ahí a la par, iban ahí luchando como podían. Finalmente se ha puesto bastante por delante el equipo de última y bueno. Sí.
final es eso, ¿no? La experiencia, creo, y sobre todo los nervios, porque hemos visto esas dos últimas cabras de Owen que quizás ya le podía la presión al jugador y, claro, no estás acostumbrado a este tipo de eventos en los que una tercera partida te lo decide todo. Y, bueno, al final esto te sirve como experiencia. En el futuro, seguramente, veamos más parejo el nivel de estos dos conjuntos. Y quién sabe, a lo mejor la próxima TLP Weekend en la que haya LOL se la lleva a la Academy. Sí, a lo mejor la próxima se lleva a la Academy, nunca se sabe, a lo mejor pueden fichar, a lo mejor pueden ir mejorando. Está claro que mejorar siempre se puede y es hora, echarle horas. Si no, pues bueno, si ves que el equipo no cuadra, porque hay veces que por mucho que mejores, el equipo no cuadra, no hay buena sinergia, no vas a tener ese impacto de la misma forma, bueno, pues se hacen cambios y demás. De momento yo creo que no creo que sea por eso, yo creo que es un poco por el hecho de nos falta más macro, más rodaje, más, ¿no? Como demás, equipo, más jugar en conjunto, y bueno, ya lo veremos, ¿no? En un futuro, seguramente estos dos conjuntos que den mucho más que hablar. Y bueno, nosotros que nos vamos despidiendo, recordemos, estamos en esta TLP Weekend de la Victoria. Aún nos quedan muchos juegos, creo que Tekken a las 7 y media. Sí, tenemos streaming de Tekken, o sea, ya no sé qué hora serán, pero dentro de poquito que habrá un streaming de Tekken, tocará Tekken. No sé si habrá después más, no creo que ya, creo que es lo creo último. Creo que no. Y bueno, nos despedimos, espero que lo hayan pasado genial, que lo pasen después muy bien en los próximos streams. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Última Informática presenta el conflicto del comprador. Lo que te gusta versus lo que necesitas. En Última analizamos tu perfil y usos y te proponemos el equipo que necesitas con la potencia, funcionalidad y extras adecuados para ti.